Reciban, como siempre, un cordial saludo, queridos amigos, iniciando una semana más de labores. Hoy es lunes 19 de febrero 2024. Nos alistamos a tener una jornada amplia de información para actualizar los principales acontecimientos que se han generado en el transcurso de las últimas horas. Saludamos cordialmente a todos quienes se integran a nuestro servicio de información desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, que también emite su señal a través de su radio en internet en www.radionoticiascuenca.com. Saludos cordiales a Tropicana de Cuenca, Más Medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Lausí, que se enlazan en esta mañana. Hoy amanecemos o tenemos una mañana esplendorosa en la ciudad de Cuenca. Nosotros vamos a desarrollar esta jornada informativa siempre con la responsabilidad y el entusiasmo de poder servir a la ciudadanía, a la colectividad a través de la comunicación. Hay varios temas que vamos a enfocar. Todavía no se define, queridos amigos, la fecha para que se reinstale, luego de los problemas y de las discusiones y de las críticas al Código Orgánico Integral Penal, que es un tema interesante que vamos a evocar. También tendremos para con ustedes analizar un tema que me parece importante, varias declaraciones que hizo ayer la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, con respecto a los temas, a las prioridades que tiene en el lapso que todavía tiene como Fiscal General de la Nación. Ahí hay varios temas importantes, creo que es una entrevista interesante que se desarrolló el día de ayer. Además, tenemos para enfocar varias actividades desarrolladas como hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo atrás, desde el estado de excepción, respecto al papel que viene cumpliendo la policía y las Fuerzas Armadas en beneficio del país. Así es que hoy tenemos mucho para enfocar, queridos amigos. Me permito saludar a todas las personas a través de los medios importantes que están con nosotros y también saludo en esta mañana con Segundo Cabrera para desarrollar esta jornada de lunes 19 de febrero. Segundo, buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y desearles el mejor de los inicios de semana el día de hoy y bueno, semana entera se va a trabajar desde el día lunes hasta el día viernes. La semana anterior tuvimos una semana nomás intermedia, una semana en donde teníamos que laborar únicamente 2 días y después nuevamente retomar las vacaciones. El día de hoy hay que ponerle todo el entusiasmo, todas las ganas para que las cosas fluyan y nos salgan de lo mejor. Desearles el mejor de los éxitos y que el Creador siempre esté con vosotros. En el ámbito de la comunicación pasamos de uno a otro tema, de uno a otro lado, ¿no? Kleber ya lo ha dicho, vamos a tener una entrevista. Natalia Morillo es asambleísta nacional de parte de Construye, va a estar en este medio de comunicación para analizar el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. A ver, cerca de 86 reformas hay, pero existen cerca de 4 reformas bien críticas que las han querido hacer pasar por debajo de la mesa y claro, legislando siempre para la delincuencia organizada, legislando para los delincuentes, así se encuentra la Asamblea Nacional del 5%, Kleber. Así es, ¿no? Y la verdad es que uno se pone a reflexionar. Ayer veía, no sé si vio unas imágenes en México de una protesta a la crítica de López Obrador, que es un presidente que evidentemente ha generado muchos cuestionamientos con respecto, sobre todo a su pasividad para con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Su participación en las contiendas electorales. Hay críticas que ya está con dineros públicos mexicanos haciendo campaña para su candidata. Y bueno, cerca de 700,000 personas en varias ciudades de México salieron a protestar justamente porque esto se viene repitiendo a nivel de América Latina. El político está creyendo que tiene toda la posibilidad y tiene todos los derechos de que por ser una autoridad está en condiciones de hacer un despilfarro y hacer un mal uso del dinero, situación que es repetitiva. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no aparecen políticos que, carambas, dejando de lado ese tipo de ambiciones de llenarse los bolsillos, no trabajan bien en beneficio de la colectividad? Porque entiendo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es trabajar
por la sociedad, por una ciudad mejor, porque las obras tengan precios adecuados, porque la ciudad esté ordenada, porque tengamos seguridad, tengamos opciones para que la gente pueda trabajar. Y parece que los políticos hacen todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Hacen los deberes de mal en peor, y lógicamente esto hace que el nivel de aceptación y de percepción ciudadana sobre los políticos sea muy pobre. Yo diría todo, a nivel de toda América Latina, tal vez con cierta excepción en Uruguay y en Chile, donde posiblemente hay un mayor nivel de madurez de la clase política. Pero en el resto, tengan la completa seguridad que es un desastre el manejo de la clase política. Así es, por eso estamos cada vez en la Asamblea Nacional de lo que estaba. Siempre está a la caída, no está a la alzada, a una imagen nueva, renovada, porque se pensaba que se iba a cambiar. Pero los que dañan la Asamblea son la Revolución Ciudadana, Cleber. Y el Partido Social Cristiano, que son aliados, ¿no? Sí, pero la mayoría de los votos lo tiene la Revolución Ciudadana, ellos que siempre están legislando para que los delincuentes salgan, para que... Imagínense, plantea una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que la extralimitación de la fuerza sea sancionada más severamente. En estos días, señores, mientras la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas están combatiendo a los delincuentes en las calles, hoy en día la Revolución Ciudadana dice, no, pobrecitos, los delincuentes, si creen que la policía o las Fuerzas Armadas los han humillado, los han ultrajado, pues deben de ponerles unas denuncias a los policías y a los militares para que sean sancionados, para que vayan a la cárcel. Eso es lo que plantea estos sinvergüenzas asambleístas de la Revolución. Oiga, y lo grave es que no les dará un poquito de temor, porque vergüenza no tienen, ¿no? No ha tenido vergüenza de robar, de saquear al país, de hacer lo que les da la gana. Y en esta instancia digo yo que muchos a lo mejor podrían estar pensando en reivindicarse, ¿no? Sin embargo, desafían a toda una población ecuatoriana con, lógicamente, con un grupo por allí de personas que todavía son fieles seguidoras al fanatismo o al interés más bien de estos grupos, que no tengan un poquito, yo diría, de sangre en la cara, para pensar que esto realmente ya molesta a la población. Consecuentemente, carambas, hasta el miedo, la vergüenza han perdido, y créame que eso también tiene como cómplice a la misma ciudadanía. Yo he visto en estas últimas horas, en estos últimos días, una serie de comentarios y de criterios que hagamos viral este pensamiento, mostrando nuestra total rechazo a lo que hace la Asamblea Nacional, a lo que están haciendo y lo que está sucediendo. Pero de esto, queridos amigos que están siempre con el teléfono haciendo crítica, de eso los políticos que no tienen un poquito de sangre en la cara se ríen, segundo, ¿no? Uh-huh. Porque hagamos, ¿cómo es que sabe? Viral, ¿no? Un comentario que por ahí dice... Lo que pasa es, ¿no?, de que cuando la protesta únicamente se traslada directamente hacia el WhatsApp y hacia redes sociales... No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Los políticos necesitan que la ciudadanía sepa que ahí está presente y vigilando, que están fiscalizando los actos del poder público, como lo señala el 61 en la Constitución. Mira, si se van unos 500 o unos 1000 a la Asamblea Nacional, ahí se ponen a temblar. Uh-huh. ¿No? Cuando les gritan, cuando les lanzan proclamas, cuando les piden que ya salgan de ese cargo, allí sí tienen miedo, ¿no? Pero si es que hacemos solamente campaña a través de WhatsApp, no pasa nada. Así es, justamente, Cleber. Vamos entrando en... ya estamos con una entrevista. Vamos a darle la bienvenida a la magíster Natalia Morillo. Ella es también colega, ha trabajado en medios de comunicación y hoy en día es asambleísta nacional. Quiero saludarle, darle la bienvenida, magíster, un gusto saludarla a usted a través de estos medios de comunicación. Buenos días. Buenos días con todos, buenos días a todos los amables oyentes que nos escuchan en la bella provincia de La Suay. Perfecto, magíster, lo que nos convoca el día de hoy a tenerla aquí a través de estos medios de comunicación es lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y claro, cuando hablo de la Asamblea estamos involucrando a los 137 miembros de dicha institución.
Pero lo cuestionable es lo que se ha planteado la semana anterior, y entre gallos y medianoche se decía que querían aprobar reformas al Código Orgánico Integral Penal que favorecía, claro, a los prófugos de la justicia, quienes tienen deuda con la justicia. La posición de Construye ha sido totalmente diferente, de velar estas actuaciones al margen de la ley. ¿Siguen manteniendo ustedes esta posición al tema de las reformas del COIP? Así es, nosotros, como ustedes recordarán, el martes anterior, terminando el feriado, como Construye, anunciamos y alertamos que se estaba queriendo aprobar esta agenda de impunidad por parte de la Revolución Ciudadana. Nosotros cumplimos con nuestra tarea, fuimos responsables en prender las alertas sobre estos graves riesgos que se escondían detrás de este proyecto, de este retazo de reformas al COIP que se pretendían. Y ahora, pues, como ustedes vieron, se suspendió la sesión, no se dio paso a la votación. Nosotros nunca exageramos al plantear que este seguía siendo el gran tema de debate y de la negociación política nacional. Esperamos que se pueda archivar. Nosotros como bancada no estamos a favor de estas reformas, además teniendo en cuenta que hay preguntas o hay temas dentro que van a estar en las preguntas de la consulta popular que fueron planteadas por el presidente de la República y serán consultadas al pueblo el próximo 21 de abril. Ahora, asambleísta, se anunciaba que era un informe de mayoría, y cuando estamos hablando de este tema del informe de mayoría parecía que todos estaban totalmente de acuerdo a las 86 reformas que se plantea en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Existió este informe de mayoría, como lo salieron a decir, o no existió tal informe? Así es, existió este informe de mayoría de la Comisión de Justicia, donde ni un solo asambleísta por el Movimiento Construye es integrante de esta comisión. Recordemos que esta comisión tiene 9 integrantes y pues fueron sus legisladores quienes aprobaron por unanimidad este proyecto que pasó para segundo debate en el Pleno Legislativo. No es decir que existió unanimidad por parte de los 137 legisladores. Ahora, ¿cuándo es que se dan cuenta ustedes de que la Revolución Ciudadana, entre gallos y medianoche, querían generar estas reformas a dos de los artículos que sí ha llamado la atención? Además de esto, el tema de la justicia indígena, además de esto, también la sanción que se podría generar con estas reformas a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que en cumplimiento de sus funciones, hoy en día tratan de componer lo que los revolucionarios dejaron desbaratando. Pero estos dos artículos, el 584, que hace referencia al tema de la investigación, para que ya el campaneo sea legal, así como lo ha venido realizando el prófugo a la justicia, hoy en día ya querían que el campaneo sea legal. Por un lado, Rafael Correa campanea, y por el otro lado también el exministro Serrano, se han convertido los dos en campaneros, y claro, de grupos que están al margen de la ley. El 584 y el 658, que hace referencia a la revisión de la sentencia, acomodado, claro, está a la horma de la Revolución Ciudadana. ¿Cuándo se dieron cuenta que querían hacer pasar estas dos reformas que son bastante críticas y que han elevado la voz de diferentes sectores sociales? Pues quisieron hacernos un carnavalazo, y esto lo enviaron precisamente el último día de labores previo al feriado de carnaval. Nosotros, responsables de lo que se va a votar, pues se realiza la revisión por parte de del personal técnico de la bancada, y fue quienes los abogados alertaron de esta agenda de impunidad que se estaba tratando de llevar. Como usted lo ha mencionado, una de las reformas o de estos temas escondidos en esta agenda de impunidad que trataban de llevar los de la Revolución Ciudadana, pues estaba lo de la revisión de la sentencia ejecutoriada, que todos sabemos que es un acto que solo se puede dar cuando se presentan nuevas evidencias. Aquí, en una de las dos causales que se pretendían aumentar o se pretenden aumentar en el 658, pues se decía que no se necesitaban nuevas evidencias. Y recordemos que en el actual COIP existe este proceso, pero con nuevas evidencias. Aquí es evidente que a capricho de unos o a conveniencia de otros, tanto de prófugos como delincuentes con sentencias, lo que querían era crear estas falsas
no se puede decir ni pruebas, porque no son nuevas evidencias, sino estos caprichos para poder decir que son inocentes. Las reformas penales deben ser aliadas de la seguridad de los ecuatorianos, no de los prófugos o de la delincuencia, no de la impunidad. Esto es evidente que era una trampa jurídica con dedicatoria en ciertos artículos, como lo acabé de mencionar, ya que un proceso de revisión es especial ante una nueva prueba o ante un error de hecho. Recordemos que también esta misma bancada de la Revolución Ciudadana ya solicitó una revisión, a la cual no se le dio paso porque no tenían nuevas evidencias, no existía un error de hecho, y pues lo que están es desesperados para que su líder pueda volver al país sin pagar su pena, sin pagar la sentencia que ya tiene por cohecho, por robo al Estado ecuatoriano. Pensaron, asambleístas, que no se iban a dar cuenta ustedes, y que únicamente esto se iba a poner en consideración del Pleno para que también, de una u otra manera, puedan aprobar de manera general estas 86 reformas al COIP. Y claro, estaba por debajo de la mesa beneficiar a tanto delincuente que ha saqueado el país, asambleísta. Así es lamentable, porque hay unos temas que sí pueden ser importantes, pero el problema es que, como se lo quiere aprobar, tampoco es como un premio consuelo. Están intentando realmente crear una artimaña para poder pasar y para poder aprobar esta malhadada reforma prodelincuencial, que lo único que busca es manosear al Código Penal. Esto sería una metida de mano a la justicia, y por eso debemos estar atentos para cuando nuevamente el presidente de la Asamblea convoque a la sesión, a la continuación de esta sesión, para ver cómo se alinean y cómo van las votaciones y el desempeño de cada uno de los asambleístas en este paquete de reformas. Bueno, nosotros, como Construye, estamos en contra, no vamos a votar a favor, así se separe la votación, como ya lo propusieron la semana pasada, porque en un paquete ponen el tema de revisión, pero en el otro lo quitan, pero ponen en cambio la disposición general única, que tiene que ver con el artículo igual 584. O sea, si no pasa lo uno, pero por el otro paquete pasó lo otro. Así que nosotros no vamos a ser parte de este combo. Quieren distraer la atención, y en lugar de aprobar temas que realmente le interesan a los ciudadanos, para sumarnos a la línea de la seguridad que está llevando el gobierno nacional en este frente contra el crimen organizado, pues están realizando estos cambios entre gallos y medianoche, como usted lo mencionaba hace un momento. Asambleísta, ¿qué tan peligroso, qué tan rayado al tema de la Constitución y de las normas que rigen el país vendría a ser una reforma a este artículo que tengo aquí en mis manos, en el Código Orgánico Integral Penal? En este momento está así: el 584 reserva de la investigación las acciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de la Investigación, Medicina Legal, Ciencias Forenses y Policía Nacional y otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, dice, sin perjuicio del derecho de la víctima, de las otras a las cuales se les investigue, y sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. Hoy en día quieren que en plena investigación, cuando no hay cómo revelar esta información, quieren que esta reserva puedan tener acceso, ¿quiénes? Los asambleístas, partidos, organizaciones políticas, interesados que están en este tema de la investigación, ¿o quiénes exactamente podrán acceder a esta información si es que pasa esta reforma del 584? Pues es evidente que lo que buscan es debilitar a la Fiscalía. Ya sabemos cuál es la agenda que tienen, incluso que está en proceso un juicio político a la Fiscal General de la Nación, que ha hecho un extraordinario trabajo, y ahora lo que quieren es el tema de la reserva de la indagación previa, desbloquearla hacia órganos administrativos y órganos políticos, como por ejemplo la Asamblea Nacional, que es un órgano político y no debe interferir ni ocuparse en asuntos del sistema judicial. La Asamblea Nacional tiene que fiscalizar y legislar. Nosotros debemos ocupar nuestro lugar, no tenemos que meter las manos en la justicia, que es otro poder del Estado, y pues cada uno
debe cumplir con sus competencias que están designadas en cada una de, las misiones de, de las instituciones y de las entidades. En el caso de pasar esta propuesta, lo que tendríamos es más campaneros y encima con corona, ya que recordemos que los legisladores tenemos impunidad parlamentaria y pues no se pueden juzgar a los legisladores. Y ese es el problema, porque la mayoría de veces hay asambleístas que utilizan esta inmunidad parlamentaria como una licencia para calumniar y decir cualquier cosa de cualquier persona sin evidencias, solamente por esta inmunidad que tenemos. Existe todo un andamiaje que lamentablemente contamina otros temas que son importantes para que los operadores de justicia y la fuerza pública enfrenten a los criminales y que los sentenciados y que los prófugos dejen de estar reclamando por medio de las redes sociales y pues vengan a enfrentar a la justicia aquí en el Ecuador. En pocas palabras, asambleísta, quieren legalizar el campaneo, la revolución ciudadana. Así es, y encima con corona, porque hay de estos casos, sabemos que por ejemplo de ciertos prófugos tienen asambleístas, pues, y los asambleístas tienen una corona que les libraría de cualquier tema político, cualquier tema jurídico, ya que tienen impunidad parlamentaria. Entonces, estos campaneros serían con corona, inclusive. Ahora, pongamos un ejemplo. Imagínese que, en asamblea anterior, usted sabe muy bien cómo se dieron las cosas. El mismo Fernando Villavicencio, cuando estaba en vida, denunció a 5 asambleístas, ¿no? Entre ellos estaba el Latin Kings, que es de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, también estaba Roberto Cuero, uno del Partido Social Cristiano, y otros revolucionarios más, ¿no? Y dentro del caso Metástasis, avanzando un poquito más, también estaban involucrados, por ejemplo, Ronnie Aliaga, que de acuerdo a la fiscal Diana Salazar, ha señalado que él, en el marco de ser fiscalizador y legislador, siempre pedía información a la fiscalía para ver cómo está avanzando ese proceso. Si, digamos, pasa esta reforma y si asambleístas como el Latin King, como es Ronnie Aliaga, que es parte de la Revolución Ciudadana, proyecto, no sé si es político, yo no sé qué es, de Rafael Correa, pues estuviese involucrado en temas delincuenciales, como lo ha señalado Diana Salazar en el caso de Metástasis, pues esto beneficiaría a este tipo de delincuentes, asambleísta. Así es, se beneficiaría a estos delincuentes igual a los prófugos que tienen, son de la misma organización. Recordemos que justamente por este caso, el asesinado compañero y amigo Fernando Villavicencio en el 2022 fue sancionado por 31 días en el 2022. Precisamente por él denunciar y sacar esta fotografía donde estaban expuestos los tetones en una piscina en Miami, como usted recordará. Entonces es evidente que para unos se quiere, para unos sí, a unos sí se les sanciona y a otros no se les sanciona. Aquí estoy hablando específicamente del caso de la asambleísta Palencia, que días atrás se metió a un tema importante de interés, que es la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, hizo algunos comentarios en contra de la ministra del Interior y por ende de la Policía Nacional, porque la ministra del Interior representa a la policía, y también obviamente creó problemas, incidentes en la comisión que está tratando este tema, se tuvo que suspender. Y pues nosotros como Construye hemos pedido que se realice la sanción respectiva y estaremos atentos a que el CAL pueda darle trámite, así como a Villavicencio, por haber dicho la verdad, por haber puesto al descubierto a los tetones, a los de la piscina, a los que están dentro de la delincuencia, del crimen organizado, ponerlos públicamente, se le sancionó 31 días. Esperemos que a esta asambleísta también se le pueda sancionar, porque encima ella va a crear incidentes a una comisión que está tratando un tema tan importante como es un magnicidio. Muy bien, entonces, con esta reforma que está luchando durísimo la Revolución Ciudadana para seguir teniendo impunidad, estos asambleístas, entre comillas, los revolucionarios, quieren ponerse a buen recaudo.
En caso de que la fiscalía inicie algún tipo de investigación, porque dice la fiscal general que va a venir Metástasis 2, en donde va a estar chispeado mucho político delincuente que hay en estas organizaciones. Quieren ponerse a buen recaudo y por eso están luchando contra marea para que se reforme el 584, anticiparse y ver si están siendo investigados sus panas delincuentes, ellos mismos quizás podrían estar siendo investigados, y después fugarse del país, ponerse a buen recaudo. Para eso está sirviendo la reforma al 584 del COIP, asambleísta. Así es, esta es una jugarreta sucia de la Revolución Ciudadana, como acostumbran, y quieren hacer una ley a la medida de ellos, a la medida de sus intereses. Esto es reprochable, y pues nosotros esperamos que la mayoría de legisladores tenga conciencia de esto y esté a favor de la ciudadanía y no de ciertos sectores o de una persona en especial. Me queda bien claro el tema del 584 y ahora el 658, el 658 del COIP, terminaría nuevamente beneficiando ¿a quién exactamente? Porque recordemos lo que decía el prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el Bachagnón, ¿no? Haciendo una comparación aquí al país. Que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interfería en temas de sentencias ya dadas en nuestro país, pues ya no, el Ecuador no tendría soberanía, inclusive. Organismos internacionales ingiriendo en la justicia ecuatoriana, ¿de qué soberanía hablábamos? Decía el prófugo de la justicia. Ahora resulta que estos revolucionarios, entre comillas, pues ven que ya no hay cómo creer en la justicia de nuestro país, sino que aquí tendríamos que esperar alguna resolución de una corte interamericana, y lo más complicado es de estos organismos de derechos humanos, porque ellos son amiguísimos de estos organismos, y ahí estarían apuntando el tema de la impunidad. ¿Cómo se puede entender primeramente este cambio de discurso de llamar Bachagnón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy en día dicen que ellos son los que pueden ser los referentes de la justicia? Así es, siempre bailan al son que les toquen. Pero lo único que cabe en este pronunciamiento del 658 es que si hubiera una sentencia de la Corte Interamericana, pero no a meros informes de comisiones de derechos humanos, como ellos tratan de hacerlo ver, que no son vinculantes y no son obligatorios. Eso atentaría, entre otras cosas, al principio ya de la cosa juzgada. Ese es el fondo. Eso es lo que se tiene que ver. Se están inventando un nuevo nivel, una nueva jerarquía por encima del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual en el fondo sabemos que no tiene ninguna validez en derecho, solo fines politiqueros. Tienen fines de ir hacia la impunidad, y pues eso es a lo que nosotros tenemos que frenar en el legislativo. Tenemos un 62% de aceptación de la ciudadanía, a diferencia de la asamblea, de la nefasta asamblea anterior, pues, y creo que se tiene que trabajar precisamente para continuar con esta aceptación en beneficio de los ciudadanos sin intentar meterle la mano a la justicia. Ahora, asambleísta, el caso referente de esta organización prácticamente delincuencial que ha estado en la política, terminó con una sentencia, tanto al que se esconde en Embajada de México, al convicto Jorge Glass Espinel, y al prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado. Caso Sobornos 2012-2016. Ellos en sus interlocuciones, tanto autoridades como la señora Pavón, prefecta de Pichincha, decía de que, bueno, hay que ver qué es lo que dice organismos internacionales. Y hacía caso, un simil, una referencia al caso de Lula cuando apeló el tema y puso en consideración de la ONU, y la ONU emitió justamente un informe en donde prácticamente se lo declaraba inocente a Lula. Paola Pavón dice, esa es la ruta que hay que seguir. Lo ha dicho justamente sus candidatos pantoches, como por ejemplo el señor Andrés Arauz, que también decía, hay que ver qué es lo que dicen los organismos internacionales. Pero ya, frente a una sentencia que tiene el caso Sobornos, de hecho, 2012-2016,
en donde Pamela Martínez le decía que al lado de la oficina del prófugo de la justicia, ella debía de recaudar fondos de las empresas que se adjudicaban los contratos del Estado para las campañas de el ese entonces Alianza País, hoy conocido como Revolución Ciudadana. ¿Cree que se podría aplicar en este caso una aberración jurídica como la que plantea la Revolución Ciudadana enfocada a la impunidad? No, no es posible. Esto no tiene ninguna validez en derecho, no tiene una validez jurídica. Es único interés o son fines politiqueros que sabemos que van con su agenda de impunidad. En el caso sobornos, como usted bien lo menciona, ya incluso se solicitó una revisión, pero no tenían unos nuevos argumentos, no existían nuevos hechos, así que esto no se dio paso. Además que en las investigaciones realizadas y presentadas estaba todo al margen de la ley, y pues eso es lo que a ellos les mete en este problema, en esta encrucijada, y por eso quieren ir por otros caminos, buscar otros temas con un paraguas, supuestamente de que ellos son ahora las víctimas después de haber robado al Estado. Y pues nosotros sabemos, todos los ciudadanos tienen claro conocimiento de lo que pasa y de cuáles son sus intereses. Ahora, hay un pacto que siempre se lo ha dicho, aunque muchos se han desentendido de esto. ¿Se puede luchar ahí en Asamblea Nacional en contra de esta coalición de organizaciones que cada uno busca sus intereses propios? La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y también parte de ADN, ¿no? Que en ciertos casos coinciden, que a mí me parece algo correcto en materia legislativa dentro de la Asamblea Nacional, pero para generar estos pactos de impunidad, ¿cree que hay apoyo de las otras fuerzas políticas que han dicho, bueno, nosotros somos la coalición, la unión de estas organizaciones políticas, que por ejemplo los dejó a un lado, a Construye al inicio de la Asamblea Nacional? ¿Cree que puede existir algún peso bastante considerable para que este tema de las reformas al COIP pueda pasar con estas organizaciones políticas, o ya se han desentendido el partido de gobierno, ADN, y el Partido Social Cristiano? Pues estaremos atentos para ver cómo continúa este pacto que se creó al inicio, y sabemos que a Construye no le tomaron en cuenta precisamente porque nosotros desde la campaña electoral mencionamos que nuestra única línea roja era la corrupción y la impunidad. Así que es evidente que si los de la bancada o del movimiento de la Revolución Ciudadana estaban listos con estos argumentos, con estas malas mañas, como estas reformas, estos retazos que se quiere realizar, pues sabían que nosotros no íbamos a estar a favor. Esperamos que los legisladores de la bancada, tanto de las 6 del Partido Social Cristiano como del oficialismo, pues también tengan conciencia y estén a favor de quienes le dieron el voto, de los electorados, y pues que según eso trabajen y no le den paso a estas reformas que pretenden meterle la mano a la justicia. Muy bien, ahora en el tema político, ya en el tema legal, el asunto que ha llamado también la atención y se ha puesto en consideración es el tema de sancionar a aquellos militares y policías que el día de hoy, en plena guerra interna, están combatiendo a grupos delincuenciales organizados, quizás con mano fuerte. Pero hoy en día también se plantea, dentro de estas 86 reformas, sancionar a quienes se les pase la mano en contra de los delincuentes. ¿Qué opinión le merece, asambleísta? Pues en este tema de las reformas están algunos artículos, como también es el tema del aumento de las penas, y lo que se tiene que revisar es el uso progresivo de la fuerza, tanto de los militares como de los policías que están ahorita realizando este trabajo muy importante, cuidando la vida de todos los ecuatorianos. Pero estas reformas, ¿cree que pueden ser pasables, lo que plantean, quizás un poco sancionar a policías y a militares que se les pase la mano con grupos delincuenciales organizados, acudiendo al tema, pese a que ya existe un asunto relacionado a la extralimitación de la fuerza que también lo sanciona el COIP? ¿Vale la pena nuevamente reformar el COIP en este ámbito?
Claro que sí, hay que darle un reglamento a la fuerza pública del uso privilegiado de la fuerza. Incluso hay que darle los instrumentos y hay que darle el equipamiento a los policías para que pueda evidenciarse que realmente estaban cumpliendo con su deber. Existen casos como el de Velastegui en Imbabura, existen casos como el de Santiago Olmedo en Chimborazo, en donde incluso ellos por cuidar la integridad de los ciudadanos o cuidar los intereses también del Estado, como fue en el caso de Olmedo, de Velastegui en Imbabura, estuvieron detenidos, estuvieron en prisión. ¿Y qué es lo que yo aquí hago un llamado al gobierno nacional para que se les pueda dar un equipamiento que puedan tener incluso una body cam en la que ellos puedan estar grabando todo el procedimiento y pues ahí ellos podrían tener esta facultad de poder utilizar el uso progresivo de la fuerza de manera privilegiada, como ocurre en Chile, como hemos visto en Perú, que el año pasado incluso se aprobó un reglamento así, y poderle también dar las garantías a la policía y a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con su trabajo, que es el cuidado de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, y que no tengan miedo a enfrentarse a los delincuentes, porque el día de mañana la Constitución es más garantista de los delincuentes que de los que están cuidando al resto de ciudadanos. Muy bien, tiene toda la razón, asambleísta, pero recordemos que, por ejemplo, para el tema de combatir a la delincuencia organizada, que anualmente 60 mil millones de dólares, casi lo mismo de deuda externa que tenemos, ellos producen solamente en base al tema de su delincuencia organizada. Y aquí, por ejemplo, cuando se quiso subir el IVA, y claro, al fin y al cabo el presidente de la República terminó obteniendo lo que él quería, pero cuando se decía subamos 3 puntos al IVA, dijeron no hay cómo. Entonces, muchos analistas señalaron y cuestionaron que no hay cómo combatir al crimen organizado cuando hay déficit presupuestario. No podemos ir a la guerra sin recursos económicos. Y eso habrá que considerar en Asamblea Nacional, ¿o no, asambleísta? Así es. Yo le puedo hablar por Natalie Morillo, quien está hablándole. Y yo voté a favor de esta ley pensando justamente en los ciudadanos, porque creo que es momento de dejar la demagogia y dejar los intereses electorales, ya como están muchos en miras a las próximas elecciones, y pues pensar en los ecuatorianos, pensar en cuáles son las necesidades que tenemos. Tenemos un déficit fiscal de 8,000 millones de dólares, tenemos una deuda de más de 4,000 millones de dólares, y pues se necesita ahora tener y presupuesto para enfrentar al crimen organizado, que sabemos que su chequera pues es de mucho más valor que la que tiene el Estado ecuatoriano. Así que nosotros, todo así se vean impopulares, pues nosotros estaremos apoyando estas reformas o estos cambios que le puedan dar un respiro, un oxígeno al Ecuador, y también cuidando siempre la dolarización, que es uno de los temas que estaban en debate y que estaban alertados que podría estar poniéndose en riesgo la dolarización del Ecuador. Perfecto. Finalmente, asambleísta, ¿qué es lo que va a pasar para que, bueno, se enmiende este mamotreto de reformas al Código Orgánico Integral Penal planteado por los correístas, que buscan justamente la impunidad de delincuentes y políticos delincuentes? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Y de qué depende de que nuevamente se ponga en consideración y digan, bueno, hay que votar, o si no, ¿se va a votar en conjunto, se va a votar por artículos separados? ¿Cuándo se lo va a hacer? Pues esto, como le mencionaba al inicio de la entrevista, es una decisión del presidente de la Asamblea Nacional, que vuelva a convocar a una sesión para dar continuidad a la sesión suspendida la semana anterior, y pues ver cuáles son el debate o cuáles son las nuevas mociones que se plantean. Pero igual nosotros, como lo dijimos, nos mocionaremos en el archivo de la reforma, y pues si no pasa el archivo y se vota, como dijeron la semana anterior, igual por dos partes, por dos bloques, pues nosotros votaremos en contra. Muy bien, ¿les puede alcanzar esto para que no pase esta legislación armada para los delincuentes políticos? Si tenemos la unidad de los socialcristianos y del oficialismo, pues no pasaría, pero si ellos se unen y hacen nuevamente este pacto que sabemos que se hizo desde el inicio para una supuesta gobernabilidad, lamentablemente pasaría.
Perfecto, asambleísta Natalie Morillo, le quiero agradecer a usted por atender esta entrevista al medio de comunicación e informarle también al ciudadano, al mandante, lo que se está haciendo desde Construye. Gracias a usted por la invitación y a toda la audiencia, un excelente día y semana. Perfecto, ha sido la asambleísta Natalie Morillo de Construye. Vamos a marcar pausa y volvemos con análisis en Radio Noticias Cuenca. Bueno, sobre este tema de la entrevista se seguirá hablando más. Se entiende que el señor Kronfle debía haber ya convocado, porque la idea era que de inmediato se convoque para una definición de la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y efectivamente quiero tocar algo que ya en este caso, segundo le preguntó al asambleísta, que es este tema de buscar impunidad, de seguir buscando, ahora a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que antes fue motivo de crítica, ¿no? Incluso un poco más adelante les voy a mostrar un video en donde Catalina Botero, que es relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice que Correa incluso llegó a una reunión en donde no estaba, usted sabía eso, no estaba invitado a una reunión, ¿no? Era para los cancilleres, para analizar el tema de los derechos humanos, y él, en otras palabras, se coló esa reunión y dijo que la Comisión Interamericana no sirve para nada, ¿no? Ahora sí sirve, pues, ¿no? Ahora sí sirve, y la verdad es que siempre el inoportuno, porque no hay otra palabra, Andrés Arauz manifestó lo siguiente. Veamos este video en donde él manifiesta y habla de que en la papeleta tiene que estar Rafael Correa. Uno hace el intento ya de virar la página, porque yo creo que en este momento, es un criterio personal, Correa ya no significa mucho en la política ecuatoriana, creo que su tiempo ya pasó, y su permanente presencia evidentemente se refleja en esa participación para hablar absolutamente de todos los temas de nuestro país. Y lógicamente no deja de ser llamativo, de todas maneras, para un buen sector del país, esta participación política. Algunos creen que todavía Correa maneja el país. Yo tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Que todavía pueda tener incidencia a través de los 51 parlamentarios, esa puede ser la verdad. Pero escuchemos qué es lo que dijo Andrés Arauz sobre este nuevo intento de lo que antes no valía, ahora ya vale, ¿no? Escuchen a Andrés Arauz. Snap election of some kind. Could Rafael Correa return? Unfortunately, no. In the short term, the snap election is not possible because we have to complete the period that Lasso left unfinished. But there will be an election next year, a year from now, in February of 2025. Of course, we intend for Correa to be our candidate. You're not contesting the election next year. Well, we have a parity requirement in Ecuador. It has to be a man and a woman, whether it be presidential or vice presidential.
candidate, and as our intention is to have Rafael Correa on the ticket, I would not be able to participate. So, but of course, Correa is now forbidden to participate in the Ecuadorian political system in formal terms, unless we have judicial decisions that we hope arrive promptly, especially from the United Nations Human Rights Commission, from the Inter-American Court of Human Rights, and restore Correa's capacity to be a candidate. Ustedes pueden ver y escuchar, segundo, el señor Arauz, que yo no sé qué papel mismo cumpla, ¿no? Está hablando en inglés, este sí ha sabido hablar bien inglés de todas maneras, ¿no? Él está manifestando de que esperan que Correa esté en la papeleta en el 2025. Yo lo veo un poco difícil, ¿no? Está con una sentencia que no puede ser revisada, ya manifestó o han manifestado varios juristas, no digo yo. Es un tema, ya es una sentencia firme para él y quienes están vinculados al tema de sobornos, ¿no? Consecuentemente, ellos, hay una fotito, ponrale por favor, ¿no? En donde están aspirando, ¿no? Que Correa, a mí me encantaría que venga, ya sabe, ¿no? Porque se ha generado un temor, ¿no? Respecto a los prófugos de la justicia, porque yo creo que ya es hora de encarar, ¿no? Y sí quisiera ver, ¿qué piensa usted? De Correa en la papeleta, ¿cree usted que tendría chance? A ver, bueno, viendo los números, el único momento cumbre que tuvo Rafael Vicente Correa Delgado, hoy que está prófugo, fue en el año 2014-2015, ¿no? En donde alcanzó cerca de casi 5 millones de votos. De ahí el promedio de votos del correísmo ha sido 3.200.000, 3.300.000 y todo aquello. Entonces, es como decía Fernando Villavicencio, archiven y apunten siempre. Rafael Correa, el prófugo de la justicia, no vendrá nunca más al país, nunca más estará en Carondelet. Entonces, yo creo que viéndolo así, viendo las cosas como ha hecho y qué es lo que ha hecho al país este prófugo de la justicia, no creo que vaya a estar nuevamente Carondelet, no le alcanza. Bueno, y los votos, que han sido buenas votaciones, tanto de Andrés Arauz como de Luisa González, claro, es la sumatoria del correísmo y de quienes de alguna manera tienen afinidad. Hablemos del movimiento indígena con Leonidas Issa, Pachacuti también votó, ¿no? Una buena parte por Rafael Correa, está Centro Democrático, el mismo Partido Socialista, ¿no? Que son parte de esta organización o de estas organizaciones que apuntaron a entregar su voto en estas elecciones. En todo caso, como es bueno recordar, ¿no? Repito, lo que antes era malo, ahora es bueno, ¿no? Y el señor Arauz insiste que hay que llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que revise. La Corte Interamericana no tiene absolutamente nada que hacer. Escuchemos de archivos qué es lo que dijo en su momento Rafael Correa con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquiera de ustedes puede presentar una denuncia y se la va a aprobar, a aceptar para estudio la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es bachardón. En ningún lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene atribución para dictar medidas cautelares. Pero si las tuviera, es el colmo que trate de revertir una sentencia ejecutoria de un país soberano. Pues se acabó la soberanía. No, miren ustedes, desestimando justamente ahora a la entidad de la que Andrés Arauz y el mismo Correa. Hay un tuit, póngale por favor, también es del 2012, en donde evidentemente se insiste en la poca validez, en la poca prestancia que tienen estas organizaciones, que dicho sea de paso, también no tienen un prestigio que vaya de la mano justamente de lo que la población aspira. Ustedes están viendo allí este tuit, también hemos sacado y recopilado de archivos, en donde dice, ahora cualquier delincuente es perseguido político, miren, ¿no? Y poner un juicio es atentado a los derechos humanos, ¿hasta cuánto? Esto él escribe el 21 de mayo de 2012 a las 10 de la mañana con 15 minutos, ¿no? Miren ustedes cómo se manejan las cosas. Ahí está, clarito, son épocas en donde pues evidentemente derechos humanos tenía, por eso es que dice ahora, cualquier delincuente es perseguido político.
se está dando con la piedra en los dientes, ¿no? Porque ahora todos, desde él, Jorge Glass, el señor Patiño, los señores Alvarados, el señor Ochoa, la señora Duarte, etcétera, etcétera, todos, ¿no?, son perseguidos políticos. Consecuentemente, miren ustedes, doble discurso. Hagamos nomás de esto, porque hay un video en donde Catalina Botero, en una entrevista para la televisión colombiana, hablan justamente sobre este tema, en donde, pues, evidentemente, la proclama o la petición para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos esté sobre una resolución que es ya una sentencia firme en el caso, en este caso, en el caso de sobornos. Ahora resulta que lo que antes, escuchen este video que es muy interesante, porque refleja justamente la doble moral, el doble discurso. Las cosas se manejan en función a los intereses, y ahora en algo que no va a dar, yo creo que no va a dar paso, ¿no? Porque si alguien deterioró, ¿no?, a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como hemos demostrado, fue justamente Rafael Correa. Escuchemos a Catalina Botero, que le entrevista a la periodista de la televisión colombiana. Catalina Botero es relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a ti por tu invitación, Idalia. Caray, ¿por dónde comenzar? Yo quisiera recordarle de alguna manera a nuestra teleaudiencia por qué el presidente Correa, Catalina, quiso terminar con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Porque recuerdo múltiples intervenciones del expresidente donde realmente se iba contra la comisión. En una asamblea general de la OEA, a la que no asisten los presidentes, van los cancilleres, en Bolivia, asistió Rafael Correa. En un acto insólito, porque los presidentes no van a las asambleas generales de la OEA. Inauguró la asamblea y durante una hora y media se vino en contra de la Comisión Interamericana, pero con una sumatoria de adjetivos indescriptibles, básicamente porque la Comisión Interamericana había tomado la decisión de decretar medidas cautelares para proteger a unas personas cuyos derechos podían estar siendo vulnerados. Se cumplían todos los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares. Luego quedó demostrado que eran personas perseguidas por Rafael Correa. Y se decretan las medidas cautelares y Rafael Correa inicia 3 años de una persecución brutal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Logramos triunfar, fue muy difícil, pero la Comisión tuvo que reformar su reglamento para disminuir el alcance de las medidas cautelares. O sea, todos 3 años de guerra para que la Comisión no tuviera las facultades que originalmente tenía para proteger a la gente que estaba siendo perseguida. Y ahora él mismo, que debilita la Comisión Interamericana, que debilita las medidas cautelares, acude a las medidas cautelares para que no se haga efectiva una orden de prisión en su contra. Es un acto de cinismo increíble. Es un acto de cinismo increíble. No lo digo yo, dice la relatora de los derechos humanos respecto, pues, a una historia que evidentemente fue conocida, sino que lamentablemente la gente se olvida. Nosotros estamos colocando en contexto, y la verdad es que fácilmente habrán varios medios que ponen en segundo plano o que olvidan estos temas, en donde, pues, evidentemente lo que dice Catalina Botero, 3 años fue el tiempo de una persecución, de una crítica, de una dureza. Consecuentemente, en esa época, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos trataba de proteger a varios personajes perseguidos por parte del gobierno de Correa. Deben acordarse, ¿no? Deben acordarse Emilio Palacio, gente de diario El Expreso, personajes que en esa época hacían parte de una situación crítica y que fueron motivo de persecución, Galo Lara, ¿no? Es decir, hay una lista importante de personas que incluso tuvieron que dejar de trabajar o tuvieron que salir del país
en el tema de la política. Deben acordarse varios de ellos, ¿no? Que son, incluso en su momento fueron autoridades en su región y en su jurisdicción. Sin embargo, resulta que ahora se quieren apegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para, en este caso, desarrollar una postura crítica, una postura sobre todo de petición, para que quede sin sentencia, o que la sentencia, supuestamente, por sentirse perseguido político, en las actuales circunstancias, quede sin efecto. Así es, ¿no? Así es nuestro país, así es la clase política que acude a ciertos medios que solapan y que ponen de manifiesto situaciones que evidentemente en su momento fueron parte del debate y de la discusión a nivel nacional. Vamos con el tema de los candidatos, ¿no? Ponga, por favor, estos, cuando el 9 de febrero de 2025, miren ustedes, ¿no? El 9 de febrero de 2025 son las elecciones, es decir, estamos a menos de un año. Y hay precandidatos, Luisa González, aparentemente, aunque tengo mis dudas de que sea la candidata del correísmo, porque vamos a ver de pronto sorpresas. Doña Luisa, tampoco se haga muchas las ilusiones, porque resulta que finalmente Correa determinará quién es el candidato. No será por elección universal o en elección en asamblea, ¿no? Él dirá quién es el candidato. Luisa González, pero vamos nombrando, porque son los que están a la fecha de precandidato. Siguiente precandidato, Carlos Rabascal, ya conocen un poco su historia, él fue candidato a la vicepresidencia conjuntamente con Andrés Arauz en las elecciones anteriores, en la que el ganador fue el señor Guillermo Lasso. En este caso, Carlos Rabascal está siendo representado o auspiciado por Centro Democrático, que es de Jimmy Jairala. Hasta ahora los mismos, ¿no? Hasta ahora los mismos, ¿no? Porque le recuerdo que Jimmy Jairala estuvo en el correísmo, que Rabascal fue candidato y binomio. Ahora tienen un distanciamiento porque Rabascal está enojado con el señor que está en Bélgica como consecuencia justamente de que él aspiraba a ser el candidato a la presidencia y no Luisa González. Sigamos, segundo precandidato. El tercero, Jan Topic, ya lo dijo también el dueño del Partido Social Cristiano, el señor Jaime Nebot, que el precandidato por el momento es Jan Topic. Yo no sé si su presencia sea lo suficientemente contundente para aspirar un triunfo, pero ahí está, ¿no? Ella estuvo de candidato, hizo una propuesta que evidentemente les permitió sacar, yo diría, una buena votación. Sacaron cerca de un 16.5%, Jan Topic, ¿no? Es el, en este caso, el llamado a ser el candidato por el Partido Social Cristiano, de acuerdo a la percepción y a la decisión de Jaime Nebot Sadi. Vamos con el siguiente candidato. Bueno, está evidentemente en nombre de Daniel Noboa, actual presidente de la República, quien evidentemente ya de alguna manera se ha manifestado que iría por una elección, ¿no? Está pasando pues un proceso para completar el periodo para el que fue designado el señor Guillermo Lasso. En todo caso, Daniel Noboa está con, por el momento, con un muy buen nivel de aceptación, y yo diría, voy a decir algo, si fueran elecciones hoy, el señor gana, ¿no? El señor gana. Vamos a ver si es que ese nivel de popularidad, en medio de ya 88 días, Daniel Noboa, 88 días ya es hasta el momento presidente de la República, ha tomado decisiones que han convencido y que de alguna manera ha llegado bien a la población, ¿no? Mantiene un 65, 66% de aceptación en medio de haber al menos buscado que se reduzca notablemente los índices de violencia. Está tratando de cumplir con el sector público en el tema de una caja fiscal vacía, con déficit de que supera los 8 mil millones y en medio de decisiones que han sido rápidas en el poco tiempo que queda. Vamos a ver, Daniel Noboa, que también está tratando de armar su propio movimiento, será en todo caso candidato, como van las cosas hasta el momento, a la reelección. ¿Tenemos qué más candidatos? Este señor, bueno, yo no tengo muy buen concepto de él, pero
respeto, ¿no? Está en el derecho de ser candidato, se llama Pedro Graham. Él no tiene una trayectoria política, es un abogado, fue abogado de los Bucarán, estuvo permanentemente en su momento primero crítico de Correa, luego fue afín, ¿no?, a la propuesta, le hizo mucha guerra, por ejemplo, al actual presidente Daniel Noboa, buscando consolidar la candidatura de Luisa González. Ahora el señor, dicen que es precandidato por el Partido Socialista Ecuatoriano. Vamos a ver si es que le dura. Ayer o el día sábado estuvo en una asamblea de Pachacuti para buscar el apoyo. Por lo pronto dice tener el apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano, que evidentemente se desenvuelve en medio, yo diría, de una situación complicada, con poca presencia en el contexto nacional. Siguiente, por favor. Este es el sexto, ¿no? También precandidato. Precandidato por Pachacuti, ¿no? El anterior es candidato por el Partido Socialista. El señor Leonidas Issa es precandidato por Pachacuti, ya, bueno, su pana del alma, ¿no? Director del movimiento, el señor Guillermo Churuchumbi, ¿no? Es el director, son, como dicen, uña y mugre, como suelen decir, ¿no? Son muy cercanos, recordemos que desde la Coneaye y desde Pachacuti lanzaron la candidatura de Churuchumbi a la prefectura, que quedó segundo, ¿no? Ahora impulsaron la candidatura para que se tome, o sea, nuevo director, Guillermo Churuchumbi, y el mayor apoyo fue justamente Leonidas Issa. Es en una de las tres convenciones ya el precandidato. Bueno, salgamos, porque hay también videos, ¿no? Pero escuchemos porque es bueno conocer, porque tenemos que dar apertura a todos los candidatos, ¿no? Creo que esa es parte de nuestra obligación como medio de comunicación, entregar igualdad de oportunidades y además ninguna campaña puntual para ningún candidato. Escuchemos la voz de Pedro Granja, repetimos, que evidentemente ha sido durísimo crítico tanto de Guillermo Lasso, ha sido crítico del actual presidente en su momento cuando fue candidato, y ahora él manifiesta que es el precandidato o candidato más bien por parte del Partido Socialista, y estuvo en la convención de Pachacuti para tratar de unir esfuerzos para hacer lo que manifiestan, una sola candidatura. Escuchen a Pedro Granja, muchos ya le conocen, permanente personaje de la política que ha estado opinando. Escuchemos qué es lo que dijo Pedro Granja en medios de comunicación. Desde que tengo 14 años, un militante en la lucha por la vida. Ayer el Partido Socialista Frente Amplio ha tomado la decisión de precandidatizarme a la presidencia de la República. Yo lo agradezco, es un honor. Mi tío abuelo fue fundador del partido, que está próximo a cumplir 100 años. Creo que una vida de lucha es nuestra lucha por la vida. Y hoy estamos aquí presentes ante la invitación que nos ha hecho Guillermo Churuchumbi, el presidente nacional de Pachacuti, para estar nuevamente, como siempre hemos estado, en la lucha de nuestros hermanos indígenas, compartiendo este momento, esta instancia popular, para sumarnos a la discusión, para buscar un candidato, una candidata de unidad. Cuando el Congreso de los Pueblos lo decida, nosotros nos vamos a inclinar reverente y apoyaremos la decisión que se tome. Lo que se está buscando con esta participación es un tema de alianzas políticas justamente de cara a las elecciones generales del 2025, entonces. Se está buscando unificarnos en función de una serie de luchas por política social, por política viaria, por política criminal, por política de seguridad social. Me parece que, claro, que después vamos a confluir en el proceso electoral de febrero del 2025, pero hoy lo que estamos trabajando es en un intento realmente importante, fuerte, por unir a todos los movimientos progresistas, a toda la gente que ama la vida, a los movimientos que defienden el medio ambiente, a los movimientos animalistas, a los movimientos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, para tener un solo puño, para tener una sola unidad en función de lo que se viene en el 2025, que es recuperar la patria. Ahora, ¿cuáles son estos puntos en común que los motiva para justamente participar y tal vez generar estas alianzas entre las organizaciones políticas y actores políticos? Son harto conocidas: moratoria al pago de la deuda externa, en segundo lugar la defensa del Yasuní, luego una política ambiental que realmente nos permita recuperar las fuentes de agua, que es lo más importante hoy que el oro,
abrir las universidades para los chicos más pobres, invertir en cada barrio más pobre, en talleres artesanales, en darle empleo a las mujeres, un indulto para las mulas del narcotráfico, que son la parte, la cadena más débil en todo esto, perseguir realmente a los evasores de impuestos, cobrarle a los empresarios morosos, darle una moratoria, en cambio, a todos los chicos que tienen deudas con el IES. Entonces, me parece que esos son los puntos comunes, los puntos de unidad. Ahora, doctor, la población obviamente conoce un poco su trayectoria y también usted ha estado de cierta manera ligado políticamente o ideológicamente al tema del correísmo, por ejemplo, un poco qué pasa con esta agrupación política o con esta corriente ideológica respecto a su postulación, obviamente queda con la precandidatura. Sí, ese es el análisis que hace usted. Por ejemplo, alguien puede decir que yo soy su amigo porque usted me está entrevistando, yo no soy su amigo, ¿ya? Es decir, la amistad es otra cosa, la amistad se va formando a lo largo del tiempo. A mí me ven con una persona que yo saludo y inmediatamente me quieren vincular a esa persona. Si esa persona tiene la camiseta de Barcelona, yo no tengo que ser barcelonista, yo soy emelecista. Yo he sido crítico del correísmo, lo combatí durante 10 años cuando le metían la mano a la justicia, he denunciado todos los abusos, luego vino el caso Soborno y yo he criticado una serie de deficiencias procesales y lo que ha significado la toma de la justicia para perseguir a rivales políticos. Yo jamás he sido correísta, yo soy un hombre de izquierda que viene desde muy abajo, militando en el Frente Revolucionario de Izquierda Universitario, militando en diversas organizaciones de izquierda reales, y por lo tanto, su pregunta es su apreciación, pero no tiene nada que ver con la realidad. Finalmente, esta última consulta, el candidato, también el precandidato electoral, ya nos han señalado desde el movimiento Pachacuti que entre ellos sería, por ejemplo, Leonidas Issa. ¿Se podría articular tal vez una plataforma para poder posicionarlo y de una u otra manera tal vez impulsarlo a la candidatura presidencial ya de cara a febrero de 2025? Pero por supuesto que sí. Si el Congreso de los Pueblos, las diversas instancias deciden que Leonidas sea nuestro candidato, Leonidas es un cuadrazo, ¿ok? Y creo que se ha ganado a pulso el derecho a ser nuestro representante. Y lo vamos a apoyar, pero absolutamente. Sí. Leonidas dice es un cuadrazo, no creo. A ver, a mí me parece que está bien, es totalmente democrático, así tiene que ser. Ellos están intentando reunificar a los partidos de izquierda. Yo no sé si eso ya funcione, ¿no? Con todo el respeto, yo considero que la ideología es un elemento fundamental en la política, pero creo que estamos en una época en donde, evidentemente, yo diría la gente se ha desraigado, ya no tiene la actitud. Hablo sobre todo de la gente joven, los millennials y un montón de personas que aspiran tener, yo diría, un gobierno que tenga como base la preocupación de los temas más importantes a nivel de nuestro país. La gente aspira a gobiernos más sensibles, no solamente con el tema del medio ambiente, con el tema que se relaciona al trabajo, al estudio. Creo que la gente aspira a gobiernos honrados, gobiernos con personajes que sepan cómo manejar la cosa pública, ¿no? Porque ya la gente se cansó de ver una asamblea de la mediocridad, con honrosas excepciones de uno que otro que se maneja bien. La gente ya se cansó de ver tanta corrupción a nivel de nuestro país, ¿no? La gente se cansó de ver una justicia podrida, con honrosas excepciones. Consecuentemente, creo que hay un escenario, no sé si este tipo de unión, como la que propone en este caso los movimientos de izquierda, que para mí tienen un límite, ¿no? Tienen un límite y tienen un techo. Yo no sé cuánto pueda sumar Leonidas Issa, ¿no? Yo no sé cuánto más pueda asumir Pedro Granja, que precisamente no se caracteriza por tener una buena reputación, por su presencia de apoyo a varios sectores, entre ellos al mismo grupo de los señores Bucarán, que evidentemente no tienen una imagen, yo diría, de alto rango, de alto nivel, de percepción buena, de una percepción que lleve a pensar de que son líderes que le han hecho bien al país. En todo caso, así está el asunto. ¿Qué dijo Leonidas Issa, no? En todo caso, Pedro Granja aparece de la mañana candidato. No sé si la sumatoria de Pachacuti,
del grupo que representa, en este caso al margen de la CONAIE, Leonidas Issa, no sé si Unidad Popular o algún grupo más, en este caso el Partido Socialista, tengan peso para ganar una presidencia de la República. Yo tengo mis dudas, porque además creo que no han renovado discurso y las propuestas siguen siendo las mismas, que al final del día no se van a cumplir. ¿Qué es lo que dijo Leonidas Issa justamente con respecto a este tema? Candidaturas, creo que hay que mirar las resoluciones donde se ha unido las demandas de las estructuras organizativas propias de la CONAIE, las demandas de otras hermanas organizaciones, pero también aquí se ha unido con una propuesta política. En ese sentido, me parece importante que se va a levantar la agenda sobre esta convención, una agenda que debata desde el territorio. ¿Qué está pasando con la producción de arroz? ¿Qué está pasando con la producción de banano? ¿Qué está pasando con la producción de cacao? Otros productos que da de comer a las grandes ciudades, pero también sostiene la economía a partir de la exportación. Eso creo que quedaron como temas centrales. Ahora, sobre la precandidatura, ha salido una moción de esta convención. Hay que escuchar también, en este caso, la sierra que propone, la Amazonía que propone. Luego de aquello, haciendo una valoración muy responsable, no provocando divisiones, no generando condiciones, en este caso para enfrentar con otros compañeros o compañeras que puedan tener posibilidad, hay que consensuar. Ese ha sido el mensaje. Mientras tanto, nosotros vamos a sostener como autoridades comunitarias a nivel nacional que somos dirigentes de la CONAIE. Sin embargo, ¿está en firme ya la postulación? Bueno, eso efectivamente está en la resolución, pero esto será trasladada, como dije, a las convenciones de las dos regiones y lógicamente llevadas a nivel nacional. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos apegados a la decisión de la CONAIE única. Señor presidente, estamos ya a pocos meses de que termine su mandato en el Consejo de Gobierno de la CONAIE y entendemos que ya están en estos trámites un poco. ¿Cómo está el trabajo en territorio respecto ya al cambio o la elección del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE? Bueno, nosotros hemos presentado en el mes de enero el plan operativo de este año, ha sido aprobada. En la siguiente semana vamos a convocar para concretar ya los eventos que están planificados, en donde incluye también el Congreso de la CONAIE. Las organizaciones de base de las tres regiones estarán trabajando a partir de las acciones que hemos hecho. En efecto, lo que queremos llevar a cabo es, asimismo, en unidad, sin problemas, capaz de que a partir de un debate, una tesis, el Consejo de Gobierno que renueve continúe con el trabajo que hemos dejado haciendo. En ese sentido, está aprobado un plan de gobierno para los próximos 10 años y esperamos que esto se pueda continuar trabajando. ¿Para cuándo está la elección, en este caso, este Congreso de la CONAIE? Bueno, no tiene fecha, sería irresponsable en este momento decir ya qué fecha. Está previsto dentro del calendario anual, en este caso, del año 2024. ¿Cuándo termina su mandato? Bueno, de acuerdo a los estatutos, estamos hasta el mes de junio, julio, en este caso que fuimos elegidos, y efectivamente será sobre la agenda que propongamos en el año 2024, ya con fecha exacta para el Congreso. ¿Se confirma para el 2 de marzo entonces el Consejo Ampliado de la CONAIE? Que el señor Issa ha dividido a la CONAIE, ¿no? Eso es evidente. Hay voces críticas por su papel, el hecho de no haber, en otras palabras, hecho absolutamente nada para necesidades que tiene el sector indígena. Leonidas Issa más ha tomado una bandera del lado político, ¿no? Es decir, de promocionarse, de buscar opciones. Ahora, ¿qué tiene derecho, que tiene como todo ecuatoriano, de acuerdo a lo que reza la Constitución, el derecho a ser candidato? Por supuesto que tiene derecho. La pregunta, ¿declinará a una candidatura del señor Pedro Granja? Yo tengo mis dudas, ¿no? Además, yo voy a sacar como conclusión que los dos no tienen peso, ¿no? Es decir, si se unen los dos, no creo que alcancen una votación como para ganar la presidencia de la República, ¿no? Consecuentemente, ellos están anclados en su propuesta ideológica de izquierda, de un manejo que todo sea a través del Estado,
que todo sea pues a través de la propuesta de manejar el socialismo de un Estado en donde ya las cosas evidentemente a nivel mundial han cambiado. Creo que hay, yo diría, un escenario en donde su manejo, en donde su propuesta no ha calado definitivamente a nivel de la población. Que tenga derecho a ser candidato, que decline a Pedro Granja, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que en Leonidas Issa está la ambición de ser candidato. Él ha fallado mucho al sector indígena, ¿no? Porque la situación del sector indígena sigue siendo la misma. Y él dice, bueno, hay que ver qué pasa con el sector indígena. El sustento o la fuerza de las exportaciones de Ecuador sigue siendo el banano, el camarón, el atún y, en este caso, el cacao, ¿no? Esos son los rubros, y el camarón, claro, los cuatro son rubros los más importantes que generan al país un ingreso cercano a los 15 mil millones de dólares, ¿no? Pero estos dirigentes no han hecho nada, por ejemplo, para que el sector indígena se reúna, se organice, y que de los suelos pequeños y fraccionados del sector indígena se pueda hacer una sola estructura. Y creería que Pachacuti llegó a su nivel más alto con la candidatura de Yacu Pérez, porque esa es la verdad. Yacu estuvo a punto de ser finalista y hasta a lo mejor presidente de la República, ¿no? Creo que ese nivel difícilmente, con los líderes que tiene actualmente Pachacuti, puede llegar de alguna manera a cambiar. Esta es la situación. Será el 9 de febrero las elecciones a nivel de nuestro país, y habrá que ver qué es lo que sucede, queridos amigos, con respecto a este proceso, que tendrá más candidatos. Yo entiendo que va a haber más candidatos. Habrán candidatos que evidentemente van a aparecer. No sé si Otto Sonel Hosner se animará a ser candidato. Izquierda Democrática a lo mejor tendrá también su candidato. En fin, a lo mejor vamos a tener nuevamente una papeleta con 10 candidatos. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días. Lo que hemos anunciado el día de hoy podría ser posiblemente ya el inicio, que es evidente. Ya estamos en campaña electoral, ¿no? Lo que ha anunciado es lo que ya hay en este momento, con opciones, y habrá que ver qué es lo que otras tiendas políticas también proponen. Por ejemplo, Construye, qué es lo que va a proponer, ¿no? El movimiento que cobijó y que evidentemente impulsaba la candidatura de Fernando Villavicencio. Bueno, vamos con el tema de Diana Salazar, ¿no? Ayer nosotros tratamos de utilizar todo este material. El siguiente es del señor Rojas, que tiene un programa que se desarrolla en el canal Ecuavisa. Y la verdad es que Diana Salazar habló en una entrevista de varios temas. El primer tema, y me parece importante, el periodista le pregunta, señor Rojas, le pregunta temas puntuales en el tiempo que le queda a la fiscal de la Nación, ¿no?, que descartó para comenzar su opción, porque ya de hecho ya le comenzaron a criticar de que lo que está haciendo es para ser candidata a la presidencia de la República. Que dicho sea de paso, que si se lanza va a ganar pues una candidatura, ¿no? La presidencia estaría entre ella y Daniel Noboa, si es que las elecciones fueran ahora. Habrá que ver qué es lo que pasa con el tiempo. Pero a la pregunta del presidente, temas prioritarios, ¿cuáles son los temas prioritarios? Dijo la señora Diana Salazar que el tema de ISPOL, el tema de Fernando Villavicencio, tema Metástasis 2, el tema Encuentros de Onda Troya, que a diferencia de ya las críticas que se estaban haciendo, esto ya está encaminado, y el tema de Terremoto de Manabí, y lógicamente hay otros complementarios que serán ya de una vez por todas conocer el tema del general Jorge Gabela. Y ahí hay otros temas que suman fácilmente unos 50 o 60 de importancia, que a lo mejor el tiempo no va a alcanzar. Pero escuchemos a Diana Salazar en esta primera intervención en el programa de la televisión del canal Ecuavisa. Casos que han marcado la línea de esta administración. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el tema del caso ISPOL, del caso
Fernando Villavicencio, si bien no han avanzado, no ha sido por la falta de voluntad de la Fiscalía, sino porque por argucias de las defensas de varios de los procesados, las audiencias no han podido llevar su cauce normal. Por ejemplo, en el caso Ispol, muchas dilaciones. Lo propio en el caso de Fernando Villavicencio, la última tuvimos un intento de poder instalar la audiencia preparatoria con relación a los autores materiales. Doctora, sin embargo, sí, la investigación de los autores intelectuales aún continúa. Vamos a ir desmenuzando uno por uno estos temas. Quisiera volver un poco a la pregunta original de Claudia Roura. Si esos cinco casos están interrelacionados, como usted dice, entonces podemos decir que Ecuador está sometido a una gran mafia de narcopolítica. Los elementos, y yo creo que debemos referirnos necesariamente a lo encontrado en el caso Metástasis. Yo. Porque el caso Metástasis revela cómo la narcopolítica, la influencia del narcotráfico en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en el sistema judicial, en el sistema policial y en el de la administración penitenciaria, ha tratado de permear toda la estructura del Estado. Por eso es que nosotros hemos iniciado este gran caso. ¿Trata poniendo o ya permeó? Ha tratado, permeó, porque se ejecutó el hecho, ya. Por eso es que nosotros estamos ahora procesando, pero lo importante es que tengamos la claridad de la situación. Tenemos el diagnóstico, entonces ahora tenemos nosotros que caminar hacia una respuesta y corregir ¿Y cuál aquello es que está dañado. En primer lugar, dejar la impunidad. Las personas que fueron tomadas por el narcotráfico, por la narcopolítica, tienen que ser procesadas. ¿Pero solo los 39 que usted acusó o eso tiene que ampliarse a más personas? Bueno, nosotros todavía la instrucción fiscal está en curso. Actualmente tenemos 39 personas procesadas. Estamos practicando las audiencias privadas y posteriormente la Fiscalía, de considerar necesario, podría incluir a más personas en esta trama, que es como la radiografía de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, ¿políticos? No puedo adelantar un criterio, simplemente indicar que ahora mismo nosotros estamos analizando los chats, pero con otros elementos de corroboración, porque no basta con ser referido o mencionado, sino que tenemos nosotros que contrastar la información para presentar ante los jueces para que la prueba sea fuerte, sólida y que lleguemos a obtener una sentencia. Porque justamente eso le iba a decir, o sea, en estas últimas semanas ya los chats han quedado en versión libre, todo el mundo habla de ellos, se ha vuelto parte del paisaje, es casi algo anecdótico. Yo le pregunto, incluso hay un periodista que está reiteradamente mencionado en esos chats, el periodista Boscán. Entonces yo le pregunto, ¿él podría ser vinculado, por ejemplo, igual que otras personas en los siguientes pasos que usted dé? Bueno, la ciudadanía, los medios de comunicación han tenido acceso gracias a que la Fiscalía decidió subir y exponer todos estos chats, uh-huh, porque no tenemos nada que esconder. Las menciones que se hacen, las referencias, los contactos directos, porque eso es muy importante, uh-huh, los contactos directos que se tienen son objeto de análisis por parte de la Fiscalía para tomar la decisión que jurídicamente corresponde y que nos alcance, como digo, por lo menos en esta administración, cuando la fiscal general presenta un caso, tiene la certeza de que vamos a lograr obtener una sentencia, o sea, condenatoria. ¿Usted está analizando si vincula a más políticos o a periodistas en este caso? Yo no quisiera desagregar en políticos o periodistas o abogados, sino en personas en general que lleguen a tener algún grado de responsabilidad en esta trama. ¿Qué saco como resumen de esta primera parte de lo que manifestó Diana Salazar? Hay cinco casos que son prioritarios en su orden, o más bien dicho, los cinco casos son importantes. En el caso Ispol, el tema Metástasis viene ya la parte 2, está hablando de el tema de Fernando Villavicencio, que no ha podido ser instalada, porque hay evidentemente fórmulas de que esto se vaya, en este caso, alejando, de que ya se ingrese a debatir. Miren ustedes que la audiencia preparatoria para el juicio quedó al margen porque la habilidad o la viveza, no sé cómo manifestar, o la mañosería, para ser más contundente, de algunos abogados, no permitieron que se instale. El otro tema es del terremoto de Manabí, cuyo principal actor está, voy a decir, escondido, ¿no? Fue a pedir que le sostengan en Embajada de México, y esto me parece que también
tiene que ser motivo de una postura mucho más contundente por parte del Estado. El gobierno mexicano, a través de su embajada, no puede seguir manteniendo a un sujeto, no sé, dicen que es huésped. Para mí está escondido allí, ¿no? El susto le vino y se fue a esconder en la Embajada de México. Ecuador ya debe generar un tipo de protesta para que este proceso también avance, ¿no? El tema, en este caso, encuentros, que igualmente es el permanente reclamo de la Revolución Ciudadana, de que está escondiendo, y es cómplice de lo que está pasando la fiscal. Son los cinco temas puntuales y hay otros que tienen que también ya de una vez por todas conocerse o mostrarse a la luz pública, el caso de la muerte y el crimen al general Gabela, ¿no? Que es un tema que ya la señora esposa está diciendo, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo hay la sentencia? ¿Para cuándo se conoce exactamente? Y lógicamente, otro tema que me llamó la atención en esta intervención es el hecho de que el tema metástasis involucra a políticos, a partidos políticos, medios de comunicación, ¿no? Personajes que están en la justicia, es decir, hay una estructura que involucra y que en este caso ha contagiado, yo diría, a casi todas las estructuras de funcionamiento del Estado, por lo que es preocupante. Luego le preguntó sobre el tema de Fernando Villavicencio, el periodista Rojas, esto es lo que manifestó, en este caso, Diana Salazar. Son temas que se manejan a través de redes sociales. Procesalmente se dice otra cosa. La Fiscalía está lista para presentar la acusación en relación a los autores materiales de este hecho. Que están muertos. Que no, no están muertos. No todos. Eran 13, 6 van a enfrentar a la justicia. Por ejemplo, ese es un error o falta de información. Se va a acusar a parte de los autores materiales y la investigación de los autores intelectuales está en marcha. Estamos recabando información, estamos practicando audiencias privadas, pero todo es reservado. Yo no le voy a anticipar, por más presiones que tenga, a las personas que podrían llegar a tener algún nivel de participación o responsabilidad. No es correcto en este momento hacerlo. Hay que ser prudentes. Es que no solamente que es correcto, es ilegal. Y yo no voy a cometer un delito. Ya, pero bueno, porque da la sensación de que ni siquiera la recompensa de 5 millones de dólares que ofreció el gobierno estadounidense ha funcionado. Y lo que uno colige es tan grande el crimen organizado que ni siquiera esa cantidad de dinero motiva. El hecho de que las acciones que realizamos por parte de la Fiscalía en cooperación internacional y que no se publiciten no significa que no estemos haciendo. El éxito en las investigaciones radica en la reserva. Entonces, lo que sí yo pediría a la ciudadanía es paciencia, porque estamos trabajando, ese es un compromiso, y como bien lo señalaba en la introducción de este programa, este es uno de los grandes casos que quedaría en deuda. Y mi compromiso es llegar a avanzar lo más que se pueda. ¿Usted tiene ya el control del celular? El hecho de que haya el celular Villavicencio haya sido motivo de tanta polémica, ¿no le quitó validez, no ensució esa prueba tan importante para seguir con las investigaciones, doctora? Las pruebas las valoran los jueces, nosotros estamos analizando la información constante en el teléfono, pero debemos recordar que Fernando no es el victimario, Fernando es la víctima. Era la víctima. Entonces, no nos confundamos. Ya. Lo que sí podemos es obtener información. Pero también en el caso Metástasis ha salido información de quién ordenó seguimientos, de quién ordenó vigilancias, de quién obtuvo de forma ilegal y arbitraria información de su vida personal. Podríamos decir, doctora Salazar, que de las revelaciones que han salido en los chats del caso Metástasis, se anticipa ya el desenlace de Fernando Villavicencio, es decir, no se puede entender el crimen de él si no se leen todos los chats y todas las conversaciones alrededor del crimen de Villavicencio. Nos da pistas, nos da una línea de investigación, más que pistas, nos está entregando líneas de investigación que los agentes investigadores con la cooperación internacional tienen que ir agotando o confirmando. Villavicencio, meses antes de ser asesinado, denunció a varios alcaldes y candidatos que estaban financiados por la mafia. Y la conversación se ha cerrado prácticamente de lo que salió Metástasis alrededor
de lamentable crimen también de Agustín Intriago. ¿Ahí termina todo o una línea de investigación suya es seguir identificando qué alcaldes han sido vinculados al tema? Recordemos que Fernando Villavicencio, en conjunto con otros exasambleístas, presentaron una denuncia relacionada con el financiamiento de campañas. Esto sigue también en materia de investigación. No se ha cerrado, así que nosotros continuamos recabando todos los elementos. Y también yo quisiera hacer ¿Hay más alcaldes vinculados del mismo nivel de Agustín Intriago, doctora Salazar? Tenemos nosotros una investigación en curso. No puedo adelantar tampoco criterios. Sería injusto acusar a uno o a otro y que al final del día no terminen siendo objeto de procesamiento, pero nosotros estamos investigando. El caso Metástasis 2. Diana Salazar es bastante clara con respecto al tema, ¿no? Está manifestando que este proceso no es que se ha paralizado. Recordemos que, yo no digo prestigioso, un conocido abogado de Cuenca está representando al señor Jordán, ¿no? Está representando al señor Jordán. Y los abogados también se aprovechan de las bondades para los que cometen delitos que tiene la Constitución y el propio Código Orgánico Integral Penal, por lo que están queriendo que el tema se alargue. Hoy son ya 194 días, y ya llegamos al día 200 del crimen de Fernando Villavicencio. Diana Salazar dice que no es que se ha dejado de investigar, y aclara, ¿no?, que no está está en el teléfono de Fernando Villavicencio. Él es la víctima, dice, ¿no? Dice claramente. Consecuentemente tiene el teléfono, que sí lo tiene, ya se da a conocer, porque también aquí se habían generado dudas. Por allí alguien salió que la hija había botado el teléfono en el río, a lo mejor botó, pero quién sabe cuántos teléfonos habría tenido, ¿no? Pero el efectivo, de lo que se conoce, había llegado incluso a los Estados Unidos para la investigación. Tiene parte de este proceso, porque los victimarios tienen mucho que hablar. Y cierto que estaban 13 implicados inicialmente, a 7 les asesinaron. ¿Y quiénes asesinan? Los que, por supuesto, le mataron y le asesinaron a Fernando Villavicencio. Luego, sobre el tema del Código Orgánico Integral Penal, es un tema importante que enfoca, en este caso, Diana Salazar, que es la que ha generado con su declaración estas inquietudes y ese, yo diría, malestar. Escuchemos y veamos qué más en respecto al Código Orgánico Integral Penal estamos tomando. Estas declaraciones del programa que tiene pues justamente Carlos Rojas. Escuchemos y veamos. Perdieron el control del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, y ahora están cocinando una justicia a la carta, un código a la carta. Tratan de incorporar una quinta causal en el caso de revisión, del recurso de revisión, que solamente beneficiaría a aquellas personas que han pretendido durante los 5 últimos años ser beneficiarios de esto. ¿Con qué fin? Anular las sentencias en firme, porque los juicios no han podido ser desbaratados por la contundencia de las pruebas. Entonces se tienen que inventar una figura que permita que los informes de las comisiones y de las relatorías de Naciones Unidas, cualquier relatoría que se consigan de los amigos, vengan a destruir y se conviertan en una especie de ultrajuez supranacional que venga a marcar el cómo los jueces tienen que fallar. Ahora bien, no sé si usted, permítame terminar esta idea. Sí, sí. No sé si usted ha leído la disposición transitoria, en que además establece que la Corte Nacional de Justicia, cuando tenga conocimiento de estos informes, de oficio debe iniciar el proceso de revisión en un plazo no mayor de 45 días, cuando el caso es complejo, de 30 días, y sancionar, destituir y empezar un proceso penal a todos los funcionarios judiciales que habían participado en el proceso. O sea, doctora, ¿quieres llegar a octubre limpiecitos para empezar la campaña electoral? Y adicionalmente, cuando no se haya resuelto, si no se alcanza a resolver, es que esto es hasta cómico, establece la disposición transitoria. Si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante ese tiempo, se levantarán las prohibiciones relacionadas con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. No es justicia a la carta, totalmente de acuerdo. Aquí estoy también revisando algunos comentarios sobre este tema. Y la verdad es que los alargues en función a varios de los procesos
van justamente condicionados a ciertas intervenciones, que el abogado se enfermó, que también la persona que está siendo defendida también ha tenido un mal momento. El asunto, queridos amigos, es que aquí se ha buscado entrampar a la justicia y los procesos que tienen que manejarse. Yo diría, y lamentablemente, los jueces han sido cómplices de muchas de estas situaciones que se están dando. Yo creo que en función a la tranquilidad del país, en tranquilidad de su familia, sus hijas, el tema de Fernando Villavicencio tiene que aclararse de manera total. Y estas trampas, a mí no me llama la atención lo que están haciendo la gente del correísmo, ¿no? De querer incluir ciertos elementos en el Código Orgánico Integral Penal, para favorecer a quienes han cometido el delito. Les tengo que hacer acuerdo que son no menos de 70 los prófugos de la justicia, ¿no? 70. Hay personas que uno, carambas, ni cae en cuenta. Por ejemplo, el entorno, voy a decir, de alguien que ahora está prófugo en el Perú. Y yo no sé por qué no le han traído de las orejas, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de el ex director o presidente del Seguro Social, Ramiro González. Con él se fueron algunas personas. Hay una señora que trabajó aquí, que trabajó con Paul Granda, adivinen usted, está en México, ¿no? Dejó vendiendo todo y se fue. Es parte de estos entramados de corrupción que lamentablemente en el Seguro Social, en el Seguro Social ha habido una actitud que tiene que esclarecerse. Y hay varias alas, ¿no? La gente que está en México, la gente que está en Venezuela, hay gente que forma parte, por ejemplo, de los procesos de corrupción de Petrochina, ¿no? Son varias personas que no están aquí en el país, gente que manejó Petroecuador, prófugos de la justicia. No son los más visibles porque no estuvieron posiblemente en el tema político. Bueno, sobre el tema León de Troya, ¿no? Que es otro tema que fue motivo de una actitud agresiva. Hay unos señores que evidentemente nos ven. Por eso es que me preocupa la situación de los medios de comunicación. Todo tipo de comunicación, cuando se identifica, está bien. Pero cuando hay medios que tratan de tergiversar y que son financiados por el narcotráfico y por parte de los partidos políticos aliados al narcotráfico, ahí es cuando preocupa, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos pasando fue tergiversado por un medio que está plenamente identificado con el correísmo, ¿no? Es decir, cambiando para, en este caso, confundir a la población. Escuchemos qué es lo que dijo Diana Salazar con el tema León de Troya, ¿no? Y el tema Encuentros, en donde hay ya un detenido, hay un fallecido que es el señor Cherres, hay un detenido que es el señor Hernán Luque, que está en la cárcel de Argentina, está detenido allá. Le han solicitado que todavía no le envíen por el tema de que a lo mejor, como hay un montón de gente implicada en estos actos de corrupción, hay el temor de que atenten en contra de la vida de este señor. Escuchemos qué es lo que habla con respecto a este tema, en donde también podría involucrarse el mismo presidente o expresidente Guillermo Lasso. Caso Encuentro con el caso León de Troya. Bien. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Sí, existe coincidencia entre los procesados en el caso Encuentro con las personas que estaban siendo objeto de investigación en el caso León de Troya. De hecho, el expediente de León de Troya ahora se encuentra acumulado al caso Encuentro. Y como es una instrucción fiscal, es público. Uh-huh. Entonces, la ciudadanía tiene acceso total para que también se vaya quitando esa estela de duda de que supuestamente se trató de encubrir el caso León de Troya y que se le diluyó. No, el problema con el caso León de Troya es que como se lo socializó tanto, como los agentes en primer lugar expusieron ante el Ejecutivo, luego ante el Legislativo, ante los medios de comunicación, hicieron programas, un show, se pierde la reserva y la investigación se daña. Ventajosamente, podríamos decir, nosotros teníamos un comodín que era nuestra investigación alterna a la mafia albanesa, sin ningún show, sin ninguna publicidad, y por eso es que nos ha permitido realizar este operativo a gran escala la semana anterior, el Gran Fénix o el caso La Pampa, que se llama en la Fiscalía. Y bueno, y todo eso, usted tiene ya pistas sobre Hernán Luque, Danilo Carrera. Danilo Carrera se encuentra procesado con arresto domiciliario. Y Rubén Cherres fallecido. Rubén Cherres fallecido y que además... las personas de
los sicarios se encuentran también procesados, claro, y van a la etapa de juicio. Claro. Es decir, los casos están resueltos. Lo que pasa es que se tejen muchos temas alrededor de redes sociales con desinformación, para tratar de desvalorizar el trabajo que realizamos desde la Fiscalía. ¿Y la situación del expresidente Guillermo Lasso dentro de estas investigaciones cómo está? Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eso tampoco se ha socializado, porque nosotros realizamos el trabajo de manera profesional. Sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie. Creo que es muy sensata, no tiene, yo diría incluso, de lo que por lo general la mayoría percibe, que aquí hay un trasfondo político. Yo creo que no. A mí me parece que está actuando con solvencia Diana Salazar. Cuando yo digo esto, posiblemente mucha gente se termina molestando. Siempre es bueno aclarar que aquí no tenemos ningún tipo de relación con partido político, con grupos religiosos, con gremios, ni nada por el estilo. Hacemos de una manera independiente, de una manera libre, lo que de pronto a veces causa confusión y genera a veces hasta insultos que los pasamos un poco de largo, ¿no? Hay gente que insulta y enseguida borra de las redes sociales, no importa. En todo caso, nosotros estamos cumpliendo con tratar de ser un pequeño aporte, y los medios que nos acompañan, un aporte para el conocimiento de la población. En este caso, el tema de León de Troya, yo creo que el proceso, además, debo hacerles acuerdo que, por ejemplo, el señor Danilo Carrera está con prisión domiciliaria porque es un hombre ya de 85 años de edad, ¿no? Es en gran parte dueño del Banco de Guayaquil. Aquí se pueden tejer muchas cosas que yo no, personalmente no estoy para defender. Hay alguien que me decía, gente que conoce a Danilo Carrera, gente que conoce al mismo Guillermo Lasso, que ellos han sido el resultado de, posiblemente, de un abuso de confianza, decía alguien, ¿no? Porque, claro, uno se pone a pensar, un hombre como Danilo Carrera, que debe tener un patrimonio no menor, escuchen esta cifra, no menor a los $1,000 millones, ¿le interesará seguir incrementando este patrimonio cuando los años de vida que le quedan realmente son pocos, ¿no? ¿Le interesará? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Además, es un hombre que ha disfrutado de su fortuna ganada a través de la banca, a través del tema de los seguros. El resto de temas, la pregunta, ¿le interesará a Guillermo Lasso seguir aumentando su patrimonio, que fácilmente debe ser de unos $700 millones? Esa es la pregunta. A Hernán Luque sí, ¿no? Hernán Luque, él fue empleado de confianza de los señores Lasso y del señor Carrera por muchos años en el Banco de Guayaquil. Alguien me decía, es que él era un empleado con un buen sueldo, pero no está pues a nivel de Lasso o de Carrera en el tema de su patrimonio, ¿no? Más bien, la ambición es de tener un dinero, tomando en cuenta de que es un hombre de unos 54, 55 años de edad, de incrementar su patrimonio y de haber hecho, sí, actos de corrupción vergonzosos y que le tienen que llevar finalmente a la cárcel de acuerdo a la forma, cómo se manejó y cómo manejó más bien las empresas públicas. Así es que por ahí está el asunto, el tema no está descuidado, esto sigue. Recordemos que ya hubo una audiencia preparatoria para el juicio que falló porque no asistieron o la ley les da como para que haya un proceso de diferir. Pero que el tema está dentro de la agenda de los 5 temas importantes en poco más de un año que tiene Diana Salazar. Vamos a ver si es que logra evacuar los 5 temas que ella considera son los más importantes. Finalmente le preguntaron de algo que fue igualmente motivo de una agresión en contra de la fiscal, ¿no? Que ya era, que todo lo que estaba haciendo era para ganar las elecciones y ser candidata a la presidencia. Escuchemos qué es lo que dijo Diana Salazar sobre su propuesta o sobre lo que ha sido común en medios de comunicación, si es que sería o no candidata a la presidencia de la República. Esto es lo que respondió Salazar. ¿Te interesa ser candidata presidencial en 2025? No me interesa la candidatura, yo necesito terminar este trabajo y
estar concentrada en una candidatura significa que ya debería pensar. Usted me hablaba de un periodo electoral, de un calendario electoral. No tengo tiempo para calendarios electorales. Yo tengo que terminar el trabajo que inicié en abril del 2019. ¿Y para 2029? Tenemos que vivir al día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana y no sé lo que me depare. Pero por el momento, al día de hoy, no me interesa la carrera política. En todo caso, ya formula que no le interesa la carrera política, que le interesa terminar su periodo, que será hasta, creo que si no estoy mal, mayo 2025, ¿no? Tendría que renunciar a esta función, pero lo que sí queda claro es que ha tocado todos los temas que son de interés. Me parece que es una buena entrevista, tomado de Políticamente Correcto, del periodista Carlos Rojas, de este material para difusión justamente de ustedes y conocimiento de la ciudadanía con respecto a esta edición que hemos hecho para conocimiento de ustedes. Bueno, vamos con el tema, el segmento que hemos presentado permanentemente, y se trata de lo que está pasando en el país. Estamos a días, creo que son no más de 20 días, de que termine el estado de excepción. El país ha alcanzado un nivel bastante alto de tranquilidad y de calma, que no dejan de haber problemas, actos de sicariato, actos de muertes y de secuestros. Todavía hay vacunadores. Yo diría que es imposible, con la carrera de violencia y de inseguridad que tiene el país, que eso se puede resolver de la noche a la mañana. Consecuentemente, es un tema que lleva a que reflexionemos cuál es el próximo paso que va a dar el país. Preocupa, preocupa de sobremanera, ¿no? ¿Hacia dónde se encamina nuestro querido Ecuador, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque este rato, por ejemplo, entregar al SNAI nuevamente el control de las cárceles, sería que en pocas semanas nuevamente el narcotráfico, la delincuencia organizada, vuelva a la misma carrera. Es decir, es un tema preocupante. ¿Qué nos viene a continuación? En este momento hay una presencia contundente de la policía a vacunadores, al control de las cárceles, y lógicamente, como dicen, la delincuencia está quieta, ¿no? Quieta. Los que están en la calle siguen haciendo, cometiendo ciertos actos de violencia que están siendo reprimidos por parte de la policía. Veamos este video, ¿no? Este es un tema en Pedernales, en donde evidentemente la policía logró la captura de 38 bultos de cocaína a 70 millas de territorio ecuatoriano naval, en donde se logró esta captura. Veamos el video, por favor. Sábado 17 de febrero del 2024. El bloque de seguridad ejecutó operaciones militares en la zona económica exclusiva del Ecuador y aproximadamente a 70 millas al oeste de Pedernales se logró la incautación de 33 bultos que en su interior contienen presuntamente sustancias catalogadas sobre esta fiscalización. Además, en esta operación se logró la incautación de 2 boyas de posicionamiento. Con estas acciones, el bloque de seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, compromete y reafirma su compromiso y entrega profesional con la patria, garantizando la defensa de la soberanía y la seguridad integral del Estado. ¿Tiene alguna pregunta para proceder a responder? Comandante. Bueno, ese es el informe de la policía, y hay unas fotografías, me ayuda, de trabajo que desarrolló justamente la policía. Ahí está lo incautado, son 38 bultos de droga. ¿Qué cantidad de droga que se ha logrado incautar? Hoy en la madrugada hay también una incautación de 6 toneladas de droga, de cocaína, ¿no? Es decir, el narcotráfico en su actividad deben estar realmente abrumados y molestos con lo que está pasando, porque estamos hablando que les están quitando millones de dólares, ¿no?, de circulación con la presencia. ¿Que debe estar saliendo droga? Por supuesto que debe estar saliendo, ¿no?, y en buena cantidad, ¿no? Es decir, el trabajo que hace policía, la naval y Fuerzas Armadas, me parece que es importante. Los paquetes que ustedes, miren ustedes, ¿no? Ahí están los paquetes en alta mar,
trataron lógicamente de lanzar del bote en el que se estaba manejando los bultos de cocaína que tenían cocaína, ¿no? Arrojaron al mar. Durante la persecución habían boyas de posicionamiento, es decir, el narcotráfico tiene toda la tecnología. Tienen drones en donde están permanentemente vigilando, pero también tiene un límite, pues un dron, ¿no? Ya 70 millas adentro es un poco difícil, a no ser que tengan el acompañamiento de algún buque, de algún yate, ¿no? Ahí están ustedes los bultos. Esto se incautó justamente el día sábado, ¿no? Este bloque de seguridad ejecutó esa operación naval en la zona económicamente exclusiva del Ecuador, 70 millas náuticas de Pedernales, estos bultos que generaron justamente el control correspondiente. Salgamos de este video, vamos con lo que pasó igualmente en Carchi, ¿no? En Carchi, veamos este video en donde, pues evidentemente, se logró la captura. Veamos el video, por favor, de lo que pasó el día de ayer en Carchi, cuando la policía igualmente desarrolló un buen trabajo. Veamos, por favor. Bueno, miren ustedes, uno saca como conclusión, por ahí entiendo que habían unas fotografías, uno saca como, o no hay fotografías, o si hay, bueno, en todo caso, ruédenle el videíto mientras vamos comentando. Miren ustedes, estas imágenes son en la cárcel de Carchi, ¿no? En la cárcel de Carchi. Allí las Fuerzas Armadas, es decir, primera reflexión, los presos no hacen absolutamente nada, que se dan tiempo para hacer ese trabajo, que es un trabajo ya de carpintería, ¿no? Es un trabajo que toma tiempo y que nadie revisa, y que se dan justamente el tiempo para sacar el mueble, hacer el hueco y allí proceder a esconder absolutamente todo lo que realmente es de uso prohibido. Allí están, encontraron, imagínense, 112 terminales móviles, $210 en efectivo, 3 tablets, un modem, 10 relojes, joyas, 15 artículos electrónicos, 15 objetos cortopunzantes, 500 gramos de marihuana, entre otros artículos. Entonces, quiere decir, una vez más, por eso que llamamos cárcel, no es centro de rehabilitación bajo ningún punto de vista. Es un lugar en donde, repito, en los momentos de ocio se dan tiempo hasta para bajar el mueble. Eso toma tiempo, ¿no? Y hacer el hueco y colocar todos estos objetos de uso que están realmente prohibidos. Lo que ustedes están viendo es en la cárcel de Carchi, ¿no? En donde, pues, evidentemente, pudieron ustedes localizar ese material. Salgamos de esta, porque también la forma de delinquir está generada en todo lado, ¿no? No sé si, pongan el videíto, ¿no? Lo que ustedes van a ver es, esto es en Esmeraldas, ¿no? En Esmeraldas ustedes van a ver la forma cómo se lleva, a ver, no tiene audio, esto tiene un informe correspondiente cuando las Fuerzas Armadas decomisó precursores químicos. Esto es para elaborar drogas, ¿no? Para la misma cocaína. Miren la cantidad de tanques. Es decir, el tema es que para el Ecuador es complicado por la amplia frontera que tiene con Colombia y con el Perú, y hacia Altamar igualmente, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden ver el trabajo de Fuerzas Armadas realizó en el límite político internacional, que es bastante amplio. Tenemos más de 2.000 kilómetros de límite internacional con Perú y con Colombia.
Consecuentemente, el Ecuador es susceptible de que lo que ustedes están viendo suceda. Allí inteligencia militar se detectó un punto de abastecimiento de precursores químicos al otro lado del río Matajes, en Esmeraldas. Allí almacenaban, 3.000 galones de precursores químicos, dos marcianos, así se llaman equipos empleados para reciclar líquido, 3 calderos, 60 tanques de combustible. Se tomó contacto con el Ejército de Colombia para que realicen el procedimiento de hallazgo, quienes proceden a la destrucción del material. Ahí hay unas fotografías también, ¿no? Que ustedes pueden ver estas fotografías en donde justamente ahí están los tanques, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es decir, si nos ponemos a pensar, Ecuador era un laboratorio en donde avionetas por vía aérea, por mar, botes sumergibles, eran utilizados para el manejo de la droga, ¿no? Es decir, éramos un país que estaba realmente por todo lado, ¿no? Por todo lado, por todo el territorio ecuatoriano, sobre todo en la parte fronteriza, éramos susceptibles de lo que ustedes están viendo. El Ecuador, señores, yo no sé, con la clase de políticos como reflexión hacia dónde vamos. Estaban los políticos buscando ponerse a buen recaudo después de que se han robado millones de dólares del pueblo ecuatoriano, el dinero que está haciendo falta y que nos genera déficit fiscal, el dinero que hace falta para pagar a los funcionarios públicos, a los policías, a los militares, a los profesores, a los que trabajan en la salud, a toda la gente. Ese dinero se están robando y lo que están queriendo los asambleístas es defender, ¿no? Defender. Y la verdad, se roban todo lo que pueden en este país, porque el Ecuador, perdónenme, voy a tener una palabra de oro, está podrido. Y tenemos gente que todavía está defendiendo ese estatus para no irse a las cárceles. Por eso es que tenemos que abrir conciencia de lo que está pasando, y lo que ustedes ven, evidentemente, es motivo de preocupación. Salgamos nomás de estos momentos. Se roban la gasolina, rompen el poliducto, se roban el petróleo, producen gasolina, se roban el petróleo de Santa Elena para hacer combustible, ¿no? Consecuentemente, lo que estamos viviendo, queridos amigos, es motivo de una profunda reflexión y que nos debe llevar a que, sobre todo, hagamos ya un análisis mucho más profundo y no sesgado, ¿no? Todo lo que estamos viendo es fruto de la delincuencia en el país, y mal hacen políticos en Asamblea Nacional y en partidos políticos, y mal hacen ciudadanos que protegen a esta gente que realmente lo que está es para hacer el delito. Vamos con las siguientes imágenes. Ustedes, esto es en Manabí. Allí hay un video, no sé si tiene audio. Pongamos el video, por favor, Eddie. Cuando 5 sujetos fueron detenidos con armas, droga en Manabí, pertenecen al grupo Los Lobos, ¿no? En el sector que se llama La Papaya, sector Rocafuerte, realizaron operaciones militares. No sé si hay audio. Afuera. Talladores, drogas, hasta chalecos, ¿no? Ahí hay unas fotografías también, de pronto, si las podemos proyectar, fusiles, pistolas, municiones, cartuchos, alimentadoras, bloques de base de cocaína, es decir, miren ustedes, son los lobos, incluso si ustedes ven todas las insignias. Es decir, no sé si sea propicia la palabra, profesionales en el delito, ¿no? Profesionales en el delito, porque disponen, como tienen mucho dinero, disponen absolutamente de todo. Disponen de vehículos, disponen de dinero para sobornar, disponen de las condiciones económicas propensas para cometer el delito. Y ustedes ven, según inteligencia militar, realizaron este levantamiento. Se presume que los detenidos pertenecen a los lobos, ¿no? Y las autoridades están haciendo hasta el momento la evaluación de esta situación, que pone de manifiesto lo grave,
la situación complicada. Es decir, aquí el presidente va a tener que ampliar el estado de excepción y va a tener que seguir pidiendo ayuda. Aquí los interesados a que el delito, la corrupción, el narcotráfico siga adelante están en asamblea, ¿no? Y están en los partidos políticos. Y lógicamente ellos están apoyando a que situaciones de esta naturaleza deriven en tener un código orgánico integral penal hecho a la medida y hasta con más fuerza en función a la delincuencia organizada a nivel de nuestro país. Es lamentable, repito una vez más, lo que está pasando en el Ecuador, por lo que el llamado, la convocatoria, es a que hagamos conciencia y no nos dejemos llevar justamente por politiqueros que están defendiendo sus intereses, están queriendo proteger lo que se han robado, muchos de ellos, y están en asamblea. Gente que de la noche a la mañana se volvió millonario, ¿no? Ellos están defendiendo. Y es cuestión solamente de verles, ¿no? Cómo ponen el grito en el cielo en la Asamblea Nacional. No están defendiendo a ustedes, hagamos nomás. Le están defendiendo al delincuente. Y los delincuentes son muchos de ellos que están en la Asamblea Nacional, los que están queriendo ponerse a buen recaudo, teniendo un código orgánico penal, código orgánico integral penal a la medida de ellos y de muchos que están en la política y de muchos que son prófugos de la justicia. Entendamos eso. Bueno, hay uno más, ¿no? Escuchemos y veamos. Ah, no, pónganle este videito, ¿no? Este video es bastante llamativo. Miren ustedes, y pongamos, no sé si tiene audio, es la recuperación de un perrito que cayó en su momento, lamentablemente. Este animalito cayó en un tanque y significó que evidentemente la policía actuó. Pongamos con audio, creo que hay. Bueno, ahí está, ¿no? Bastante interesante. Es parte de las cosas que uno pone afecto y que uno se pone a pensar y reflexionar. También los señores policías y los señores de las Fuerzas Armadas también son seres humanos, ¿no? Es un hermoso gesto, una acción que causa, por supuesto, emoción. El perrito fue rescatado de una cisterna, estuvo a punto de ahogarse, ¿no? Una cisterna grande, y miren ustedes el trabajo de los señores miembros del ejército que no dudaron en salvar al perrito, al can, para luego entregarle a su dueño, ¿no? Es una especie de, como dicen, felicidad compartida, en donde los señores que parecen seres humanos diferentes, militares, policías, que a veces cuando uno se topa cree que son otros seres, ¿no? Son seres humanos igual, que sufren, que están nerviosos, que están estresados, que trabajan 14, 15 horas y que tienen este tipo de gestos que evidentemente, yo digo, emocionan, ¿no? Emocionan. Bueno, vamos con la nota López Obrador, nota 9, ¿no? Miren ustedes lo que pasó el día de ayer en México, en la Ciudad de México y en varias ciudades más de ese país gigante, de ese país hermoso que es México, también contaminado por el narcotráfico y la violencia, ¿no? Resulta, en este caso, de que el día de ayer se generó una manifestación que movió a más de 700.000 personas en contra de este bocón, que lo que menos es practicar una postura democrática. Este López Obrador es el que les dio cobijo a los delincuentes que están allá en México, ¿no? Delincuentes entre todos ellos, ¿no? Que están cobijados, que están amparados por López Obrador, ¿no? Y hay otros, ¿no? Como el mismo, ¿quién le sostiene allí hecho, como dicen, el que no sabe nada o el que no quiere reaccionar? López Obrador es el que permite que la señora Ángeles Duarte, no, perdón, estoy equivocando, que el señor ex vicepresidente, el señor Jorge Glass, esté en Embajada de México ya un buen tiempo, ¿no? Él está permitiendo, porque si fuera un hombre democrático y sabe que está dando refugio a un delincuente como es Jorge Glass,
ya se pueden imaginar. La gente en México reaccionó así. Veamos este video, por favor, que demuestra la presencia mayoritaria de cientos de miles de personas que salieron a las calles a protestar en contra de López Obrador. Póngale con audio, por favor. Y luego dicen que somos bots, ¿verdad? Pero miren, compañeras, compañeros, esto es importante. No solo tienen que entender que no es candidato. Miren, en 34 ocasiones el Tribunal Electoral ha sancionado al presidente por violaciones a la ley. 34 ocasiones. ¿Y qué pasa? Nada, a la siguiente lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y quizás pase publicaciones viejas y ya no importa, que ya tuvieron su efecto. Cuando el pueblo actúa así, cuando la gente sale a las calles, ahí es cuando tiemblan los políticos, ¿no? Pero si hacemos protesta por redes sociales, si hacemos protesta, carambas, por WhatsApp, no pasa absolutamente nada. Se le van a reír, ¿no? Los políticos se ríen porque son cínicos, ¿no? Porque ya perdieron la vergüenza. Pero cuando la gente sale, como salió en México, como ustedes están viendo, genera justamente esta reacción. Y tengan la completa seguridad que López Obrador ayer debe haberse estado escondiendo e ingresando cada vez al baño, cada 5 minutos, ¿no? Tengan la completa seguridad. Entonces, si es que los señores de la Asamblea del Ecuador siguen actuando y el pueblo está mudo, protestando, y que hagamos viral el video, eso les importa un bledo, ¿no? Si han sido capaces de soportar todo tipo de insulto, si decirles delincuentes no les duele, decirles ladrones no les duele, ¿qué pueden esperar de un pueblo que tiene que sacudirse? Por eso es que el pueblo de México ya no soporta. El señor López Obrador, escucharon ustedes, tiene 34 infracciones que van en contra de la Constitución, y él sigue casi todos los días haciendo campaña de un país gigante, de un país hermoso, de un país histórico como es México, una economía incluso gigante, ¿no? Una economía que tiene trascendencia a nivel internacional, pero que con estos sujetos que quieren llevar al caos al país, nosotros estaremos en contra de todo tipo de dictadura, de izquierda o de derecha, porque hay dictadura de izquierda y de derecha, ¿no? No podemos estar a favor de la dictadura de Chávez bajo ningún punto de vista, o del señor Putin, o lo que hizo en su momento sujetos como Augusto Pinochet, ¿no? ¿No? Entonces estamos en contra de las dictaduras de Videla. El ser humano tiene derecho a tener libertad, a tener trabajo, a tener opciones de participar en la política. Aquí todas estas organizaciones, estos grupos de Puebla, hacen que la política sea para ellos, quieren para ellos, para seguirse. La gente está brava porque el señor López Obrador quiere poner una candidata con dineros incluso del Estado mexicano para seguir en el poder y para tapar todos los daños que ha hecho. En el caso de Ecuador, miren ustedes, él ha sido cómplice de mantener a sujetos como Jorge Glass en una embajada, a detener a gente como Ricardo Patiño, a recibir a sujetos como Carlos Ochoa, ¿no? A los mismos Alvarados, que prefieren estar en Venezuela que estar justamente en México. Pero ahí está la señora Rivadeneira, ¿no? Y la verdad es que hay una lista larga de personas, este Viteri Gualinga, el señor, ¿cómo se llama el otro? Que también es parte del señor Jarrín y esposa, todos ellos en México, a la espera de regresar. Y no puede ser posible que haya sujetos
que a gente que ha cometido delito le sigan postergando. Para finalizar, miren el abuso, ¿no? Porque evidentemente yo creo que un político debe ser custodio hasta el último centavo del dinero del pueblo y no derrocharlo o despilfarrarlo. A veces uno no tiene para poner un galón de gasolina, hay gente que no tiene para subirse en el bus, y hay gente como este sujeto. Miren lo que pasa en Argentina y la gente ya está cabreada, ya está harta de lo que está pasando. Martín Yariora, así se llama, ¿no? Martín Yariora, Yariora, así se llama exactamente, es el gobernador de la provincia de Córdoba en Argentina, que entiendo es la segunda en importancia o la más grande de esa jurisdicción. Resulta que don Martín, mientras está el pueblo reclamando que no hay fármacos, que no hay productos para cuidar a los niños, él viaja en un avión y la gente ya se molesta, ¿no? Escuchemos y pongamos este video de don Martín Yariora, que es mientras el presidente Milei está viajando para ahorrar en avión comercial, es decir, ahorrando muchísimo dinero, ¿no? El señor gobernador de Córdoba viaja en el avión, porque resulta que la gobernación de Córdoba también ha tenido avión, pues, ¿no? Vean ustedes esta nota, por favor. Nosotros tenemos conocimiento que hay 18 vuelos que ha realizado. Sabemos que el avión este sanitario es un Learjet, es un avión de última generación, es un avión que sale cada uno de los viajes $7.500 para ir y $7.500 para volver, es decir, más de 15 millones de pesos, cuando si vos te tomás un avión de línea sale 150.000 pesos. La mayoría de los gobernadores, si no son todos los gobernadores, usan el avión de línea, como ha salido en numerosos medios, el gobernador de Tucumán, el gobernador de San Juan, el propio Milei, que viaja al exterior en aviones de línea. Y acá está usando este avión con todos los gastos que genera esto. Así que nosotros, cuando tomamos conocimiento de esta situación, primero hicimos un pedido de información al gobernador, que ya lo recibió, lo hicimos con fecha 9 de febrero, y ahora, bueno, estamos haciendo público esta situación, esperamos la respuesta para ver qué paso tomar, a qué paso seguimos, si el caso es judicializable o no. Entendemos que podría configurar el delito de peculado. Estamos controlando. El Tribunal de Cuentas ha cambiado porque es nuestra responsabilidad y es el compromiso que asumimos con todos los cordobeses. Ahora, ponga el avioncito, ¿no? Es decir, mientras el presidente, mira, es el avión de la gobernación de Córdoba, ¿no? Este sujeto, este señor llamado Martín Yariora, que es el gobernador, viaja cada rato, ¿no? En el avión, y cada, como dice, ¿no? Es un avión pequeño, es un avión nuevo, que le cuesta ir y vuelta desde Córdoba a Buenos Aires, que hay más o menos unos 400 kilómetros, ¿no? Le cuesta $15.000 ida y vuelta, ¿no? Y claro, este tipo de situaciones ya comienza a pegar en la gente de Argentina, ¿no? Y eso es lo que también trasladamos acá a nuestro Ecuador. Aquí hay un poco de políticos con guardaespaldas, ¿no? Guardaespaldas. Hay guardaespaldas de municipios que son pequeñitos que tienen guardaespaldas, ¿no? Y carros que le están haciendo el seguimiento en su movilización. En todo caso, el político tiene que dar ejemplo de sencillez, de humildad, de ser austero, ¿no? Aquí hay un abuso, ¿no? Hay abuso de los asambleístas. Aquí en el Ecuador, un asambleísta con 4 asistentes, hágame el favor, asesores y asistentes, 4, ¿no? Es decir, cada asambleísta, y no tienen la más mínima, no hay uno en conciencia que diga, oiga, me voy a quedar con un asesor y los 3 que se regresen a las arcas del Estado ecuatoriano. Tienen pasajes en avión, tienen también pago de alimentación, tienen pago de hospedaje, ¿no? Cada parlamentario le cuesta entre 15 y 20 mil dólares al Estado ecuatoriano por mes. Un concejal que yo creo que uno que otro funciona, ¿no? Tiene el sueldo, casi $2.800 de sueldo, tiene carro a la puerta con chofer, tiene también 2 asistentes. ¿Y qué nos dan? Nada, nada, nada. Más gastos y gastos a la ciudadanía, y le estamos quitando la posibilidad de dar obras a la ciudadanía. Esto es lo que está pasando en Argentina, y hay justamente esta reacción, ¿no? El gobernador de esa localidad, ¿no?, se viaja en avión, lo que ni siquiera el presidente Milei está haciendo en este momento, haciendo conciencia de que se tiene que ser austero. Ojalá que también Novoa, ¿no?
Qué lindo es que sería que el señor Noboa, del avión de su papá, le diga: oye, papá, préstame tu avión, no gastemos el dinero del pueblo ecuatoriano en el avión presidencial, ¿no? Sí, ¿no? Hay cosas que cuando hay dinerito hay como hacer muchas cosas, ¿no? Pero ya pasó la época de vacas gordas y del endeudamiento agresivo que generó el país. Salgamos nomás, con esto me despido, que tengan una muy buena semana, gracias por acompañarnos, y el programa siempre queda grabado tanto en YouTube como en la página de Facebook. Gracias a Lucho Vintimilla por su enlace con Radio y Televisión Espectáculo, a Fernando Pinos con Tropicana de Cuenca, y también a Más Medios, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón y Radio Alausí. Que tengan una muy buena semana, y hacemos nuestro trabajo simplemente para que usted saque su conclusión, queridos amigos. Que tengan un muy buen día. Thank you.